melancolía. Buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches, Carlita. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Carlita. Buenas noches. Buenas noches, Carlita. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión, siendo las 18 horas con 12 minutos. El día de hoy va a estar ausente el señor presidente por motivos de enfermedad. Lastimosamente, Marito no nos va a poder acompañar al día de hoy y esta servidora va a ayudarle con la gestión de la sesión. Espero contar con el apoyo de todos ustedes y que sea de la mejor manera la sesión se nos pueda dar y para el bien de todos y de la comunidad. Y para dar inicio, mi saludo especial a todos los compañeros regidores presentes, todos los compañeros síndicos, al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa, a todos los que nos ven por la web, ya sea por Facebook Live, por la plataforma de Facebook, y a todos los demás compañeros, la señorita secretaria y la asesora legal. Vamos a arrancar la sesión con una reflexión, dándole gracias a Dios por el día que hoy nos da la
las gracias de tener vida, de que podemos respirar, de que estamos bien de salud. Le pido al Señor por la salud de nuestro compañero regidor Mario, por toda nuestra familia, por nuestros trabajos, y que hoy sea una sesión de mucha bendición para todos. Voy a dar inicio con la comprobación de quórum. Por favor, el que guste dar un saludo, lo da, y si no, solamente presente. Los regidores propietarios, don Alfredo. Buenas noches, señora presidenta. Le deseo el mejor de los éxitos en la conducción de esta sesión y creo que omitió el número de sesión de hoy. Solamente gracias. Muchas gracias, señor. Regidor, sí, la sesión ordinaria que vamos a celebrar el día de hoy es la 169. Doña Diana. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, señora presidenta. Felicidades y ojalá que sea una sesión muy bonita para usted también que está presidiendo. Presente. Gracias, compañera. Doña Marielos. Buenas noches para todas y todos. Presente, señora presidenta. Buenas noches, doña Marielos. Don Vladimir. Buenas noches, señora presidenta. Y buenas noches al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa, a todos los compañeros y compañeras, señorita secretaria y señora asesora legal. Buena suerte, ojalá tenga mucho éxito en esta sesión, compañera Carlita. Mis más deseos de todos los éxitos posibles en esta sesión presente. Gracias, don Vladimir. Y don Leonardo. Buenas noches a todos, presente, señora presidente. Gracias. Don Otilio. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, señora presidenta. Presente. Buenas noches, gracias. Doña Leda, que hoy va a ser regidora propietaria. Buenas noches, presente, y toda mi solidaridad para con Marito y las buenas vibras para Carlita. Gracias. Aquí estamos, gracias. A la orden. Don Ricardo. Presente, buenas noches. Don Carlos. Presente, buenas noches. Buenas noches, doña Juanita. Buenas noches, Carlita, bendiciones. Amén, gracias. Doña Mayuri. Presente, buenas noches. Buenas noches, doña Mariana. Buenas noches, presente. Doña Karen. Buenas noches, presente, y muchos éxitos. Gracias. Doña Ginette. Buenas noches, presente. Doña Vicky Páez. Bendiciones, buenas noches, presente. Gracias. Síndicos propietarios, don Miguel. Buenas noches, presente. Don Eddie. Buenas noches, presente. Don Vinicio. Buenas noches, Caldita, bendiciones. Amén, buenas noches. Doña Anita Bolaños. Buenas noches, presente. Doña Anita Solano. Buenas noches, presente. Don Naín. Naín Jeremar. Buenas noches, Caldita, la mejor de las vibras. Y lo mejor de los de las confianza que don Mario pues salga bien del problemita ahí que tiene. Pidámosle todos a Dios para que vea que entre todos podemos sacar la tarea. Amén, que así sea, Naín. Gracias. Doña Marisol. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carlita. Que el Señor hoy te dé la sabiduría para que puedas llevar a cabo bien esta sesión. Amén. Gracias, Marisol, por los buenos deseos. Y David. Buenas noches, Carlita, bendiciones y mucha suerte el día de hoy. Gracias, David. Con los síndicos suplentes, está por acá primero doña Bernardita. Buenas noches, compañeros, presente. Doña Joana. Buenas noches, presente. Victoria. Presente. Gracias, Edwin. Buenas noches, señora presidenta, presente. Gracias. Don Juan Serrano. Buenas noches, señora presidenta, compañeras y compañeros, presente. Doña Isa. Buenas noches, presente. Don Álvaro Alcázar. Presente.
Y la última de nuestra síndica suplente, doña Yolanda. Buenas noches a todos presentes. Todos los miembros de este honorable Consejo Municipal se encuentran presentes en la sesión 169. Carlita, me disculpa. Sí, vamos a ver. ¿Quién me pide la palabra, don Oscar? Presente. Sí. Ay, don Oscar, me lo brinqué. Y mucha suerte. Ah, muchas gracias. Mira, sí, qué vergüenza. No, no. Gracias, don Oscar. Doña Carla. No, no, no. Don Alfredo. Buenas noches, presente, señora presidente. Qué dicha que está presente, don Alfredo. Es que, como ya había hablado, lo supuse que ya estaba presente. Me disculpa. Muchas gracias. Vamos a continuación con la agenda del día de hoy. El primer punto que tengo como presidenta en esta sesión va a ser la aprobación de actas. El punto número 2 va a ser el asunto de trámites urgentes. El punto número 3 van a ser las mociones y las proposiciones. Como punto número 4 voy a darle la palabra a los señores síndicos. Como punto número 5 hablarán mis compañeros, los señores regidores. Punto número 6, el señor alcalde. Punto número 7, las comisiones. Y el punto número 8, correspondencia del día. A continuación voy a someter el acta de la sesión ordinaria 168 del 2022 celebrada el jueves anterior 9 de junio. Someto a discusión el acta 168, continuación. Don Oscar dejó la manita arriba. Ya se la bajé. Don Vladimir. Aprobada. Doña Marielos. Aprobada. Doña Diana. Aprobada. Don Otilio. Aprobada. Don Oscar. Aprobada. Don Leo. Aprobada. Don Alfredo. Aprobada. Doña Leda. Aprobada. Y esta servidora, aprobada por la firmeza, don Vladimir. Aprobada. Doña Marielos. Aprobada. Doña Diana. Aprobada. Don Otilio. Aprobada. Don Oscar. Aprobada. Don Leo. Aprobada. Don Alfredo. Perdón, aprobada. Gracias, doña Leda. Aprobada. Y esta servidora aprobada. Aprobada con los 9 votos de los regidores propietarios. Como punto número 2, asuntos de trámite urgente. Señorita secretaria, ¿el señor alcalde ha presentado algún documento? No, señora presidente. Muchas gracias. A continuación, el capítulo número 3, que son mociones y proposiciones. ¿Hay mociones por algún compañero regidor o síndico apoyado? Señorita secretaria. No, señora. Muchas gracias. Yo traigo la propuesta de la convocatoria a sesión extraordinaria para el próximo martes. Vamos a ver, es el martes 21 de junio. El tema es el siguiente: se convoca sesión extraordinaria de manera virtual el próximo martes 21 de junio del 2022 a las 19 horas para que el ingeniero Cristian Richmond Ballestero, director del recurso hídrico, brinde explicación del dictamen de comisión del recurso hídrico a partir del punto número 2 y que este día se someta a votación y a discusión cada uno de los puntos de dicho dictamen. Si alguno tiene alguna recomendación, sugerencia o modificación al acuerdo, puede levantar su manita. No, don Leonardo. Sí, gracias, señora presidente. Solamente para ver si es posible que nos envíen ese dictamen para conocerlo los señores regidores. Muchísimas gracias. Se lo voy a solicitar de una vez al señor alcalde para que nos lo envíe don Cristian a mi WhatsApp y pasarlo a todos. Por el fondo de la votación de este acuerdo, señor don Vladimir. De acuerdo. Doña Marielos. De acuerdo. Doña Diana. De acuerdo. Don Otilio. De acuerdo. Don Oscar. De acuerdo. Don Leo. De acuerdo. Don Alfred. De acuerdo. Doña Leda. De acuerdo.
y esta servidora de acuerdo por la firmeza para que nos podamos ver el próximo martes, don Vladimir. De acuerdo. Doña Marielos. De acuerdo. Doña Diana. De acuerdo. Don Otilio. De acuerdo. Don Oscar. De acuerdo. Don Leo. De acuerdo. Don Alfredo. De acuerdo. Leda. De acuerdo. Y esta servidora de acuerdo, ya queda convocada la sesión, se dio lo que permite para el próximo martes. A continuación vamos con el punto número 4, la participación de nuestros compañeros síndicos. Si tienen comentarios, peticiones al señor alcalde, es el momento de la participación de ustedes. Veo que no hay manitas levantadas. Doña Victoria, adelante. Gracias. Bueno, es más que todo para el señor alcalde, para ver si nos pueden ayudar con una petición que habíamos realizado de días o meses anteriores al departamento de calles y caminos, creo que es con referente a unas tapas de alcantarillas al frente del Super Romero, en la pura esquina. Faltan las dos tapas de la alcantarilla y entonces sí, están ahí todos los huecos expuestos. Entonces, para ver si nos pueden ayudar con eso. Solamente, gracias. Muchas gracias. No veo más manitas levantadas. Pasamos al punto número 5, que es el espacio de mis compañeros regidores. Cada uno tendrá 5 minutos de participación. Los minutos no son transferidos entre los regidores propietarios, más sin embargo, serán transferidos entre las mismas fracciones. El que desee hacer uso de su palabra, compañeros regidores, doña Marielos. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo mío es para el señor alcalde hacerle la consulta sobre la calle de San Francisco, que hoy pasé y están tirando montículos de tierra donde habíamos sugerido que los quitaran porque los niños no tenían espacio, porque es una calle muy angosta. Entonces la verdad es que ya me preocupa que se siga llenando ahí de tierra y montículos de otros sectores, ¿verdad? Y yo creo que hay que velar por todos estos y esas ciudadanas, ¿verdad?, que recorren diariamente esa calle. Y también para solicitarle a ver si pudieron hacer algo con el skatepark, si pudieron para ponerle ahí una malla o algo, ¿verdad? Porque está muy peligroso que suceda un accidente. Entonces quedo a la espera. Gracias. Gracias, doña Marielo. Seguidamente, Diana. Gracias. Bueno, quería utilizar mi tiempo para comentarles tanto a ustedes, compañeros, miembros de este Consejo Municipal, así como pues a toda la ciudadanía, de la actividad en el cual fuimos parte el sábado anterior, que fue una actividad muy bonita porque, nos reunimos con el objetivo de conversar y de poder ver algunos detalles para un posible colegio en Dulce Nombre. Sé que, bueno, hemos estado y este tema ha estado mucho en conversaciones, ¿verdad?, dentro de los grupos organizados, dentro de los espacios inclusive políticos y dentro de los espacios comunales, pero bueno, a mí me llena mucho optimismo ver este evento, haber participado en él, porque primero lo que nos presentan, que también eso agradezco principalmente a don Fabricio Abarca, que ha hecho todo un anteproyecto, un trabajo fenomenal, un trabajo excelente con un modelo de infraestructura educativa de primer mundo que me gustaría, compañeros, que ustedes lo pudieran conocer. Me parece que este proyecto que se tiene con mucha ilusión y con mucho sueño definitivamente vendría a marcar un antes y un después en la historia de la infraestructura educativa de este país. Un análisis increíble de cómo se desarrolla la arquitectura incorporando todos los elementos naturales, incorporando todos los elementos arquitectónicos que respondan a la idiosincrasia, inclusive del distrito, del cantón en sí, y obviamente la participación también de la comunidad, que estamos muy felices de que se pueda pensar en tener un colegio como esto. Obviamente
pues siempre se ha hablado de esto, pero creo que también no es responsabilidad de ningún desarrollador, que aquí vienen, y se mencionó el sábado, que aquí vienen desarrolladores por desarrollar con un tema y el objetivo fundamental nada más de vender sus propiedades y demás, pero en este caso no siempre vemos que este tipo de desarrollos pues donen es la cantidad de terreno que se está donando para no solamente para el colegio sino para infraestructura comunal que también se quiere desarrollar. Ustedes me han escuchado en muchas ocasiones decir que Dulce Nombre no tiene un salón comunal, no tiene algunos lugares en donde podamos desarrollarnos también dentro de las comunidades, y me parece que eso es un espacio muy importante también para el distrito de Dulce Nombre. Me llena de verdad de mucho entusiasmo y ojalá que todos y todas podamos conocer este proyecto. Obviamente queda el desafío grande al Poder Ejecutivo, claramente, y por eso también aprovecho este espacio para hacer un llamado a las autoridades de la provincia de Cartago para que nos puedan apoyar en este proyecto, pero además de eso al Poder Ejecutivo para que de verdad podamos desarrollarlo. Y pues obviamente ya estamos viendo otras opciones que también se puede participar en financiamiento con organismos internacionales, porque de verdad, y no lo digo por decirlo, pero si ustedes vieran este proyecto se enamorarían así como yo lo estoy enamorada, y espero que podamos ver hecho realidad un anhelado y amado Colegio Dulce Nombre, que en general va a beneficiar no solamente al distrito, sino todo el cantón y por ende a toda la provincia. Por eso me quería comentarles también por otro punto adicional. También quería agradecer al Departamento de Recurso Hídrico que me colaboró con arreglar un hueco que estaba en la pura curva del Alto. Ya tenía bastante tiempito y era muy peligroso. Creo que lo externé en una sesión por acá. Y ya está solventado este tema. Y también el trabajo que se están haciendo pues también en las comunidades. Quería también agradecer a mis compañeras regidoras, doña Mariana, doña Ginette y doña Vicky, porque este esfuerzo pues obviamente también es de todos, al Consejo de Distrito Dulce Nombre, a doña Inga, a doña Isabel, y esperamos seguir caminando juntos, porque solo de esa forma y solo como comunidad, como organizaciones políticas, como instituciones, como organizaciones no gubernamentales, es que se pueden desarrollar muchísimos proyectos en el país. Eso sería, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Alfredo, adelante. Gracias, señora Presidenta. Voy a hacer uso de la palabra no solo en mi condición de regidor, sino en representación de varios de los compañeros y compañeras, para tratar el tema de la secretaría, del nombramiento de doña Ángela como secretaria asistente de Vivi. Realmente estamos muy complacidos y agradecemos que este paso se haya dado. Creo que se han hecho esfuerzos tanto de este consejo como de la alcaldía en tiempo pasado para lograr que la secretaría funcione de manera eficiente y eficaz. Felicitamos a la compañera Ángela por esa designación y creemos que es merecida. Ella ha demostrado una gran capacidad en como secretaria de las comisiones y le deseamos el mejor de los éxitos. Y aprovechamos para solicitar al señor alcalde que, tal como nos ayudó en gestión anterior, que se sirva, ojalá a la mayor brevedad, nombrar a una secretaria en las comisiones. Definitivamente es indispensable. Se ha mostrado que sin una secretaria definitivamente es ya materialmente imposible poder responder
la cantidad grande de temas que llegan todas las semanas. Estoy seguro que el señor alcalde tendrá también muy buena voluntad para hacer este nombramiento, reitero, a la brevedad posible. Y recomiendo, de ser posible, que al igual que con el nombramiento de doña Ángela, se tome en consideración el criterio de la señorita secretaria, ya que es parte de este equipo de trabajo. Así que con la, espero, la mayor disposición y buena voluntad de don Cristian, para que no perdamos el paso que hemos traído en el trabajo de las comisiones. Gracias, señora presidenta. Con mucho gusto, para servirle, don Alfredo. En mi espacio, quiero agradecer a los vecinos de la, y a la, asociación de Dulce Nombre, a mi compañera Diana, a Naín, a todos los compañeros regidores que estuvieron presentes en la actividad del sábado. La verdad fue muy ameno y se ve el involucramiento y las ganas y necesidad que hay, ¿verdad? La demanda que requiere este distrito de una institución. Ojalá no solo colegio, sino pudiera haber ahí también un colegio nocturno, no solo diurno, en las instalaciones. Agradecerles por la invitación. De igual manera, justifico la ausencia de mi compañero Mario por cuestiones de trabajo el sábado, y esperemos que el próximo jueves traiga ya lo solicitado por doña Diana. El señor presidente, yo le pasé la información respecto al acuerdo que ya se había tomado anteriormente para crear la comisión o el comité del distrito para darle seguimiento a todo el proceso del colegio. Entonces, yo ya tenía acordado, digamos, la agenda meramente de lo que íbamos a ver el día de hoy, y lo conversé con Mario y me dijo que no había problema que lo tomáramos el acuerdo para formar el comité el próximo jueves, si Dios lo permite. Además, le hablé también al ex regidor don Álvaro de la posible reunión que se puede hacer en el despacho de un señor diputado en esta próxima semana, para que los puedan recibir y que puedan también analizar con el señor diputado la propuesta, y ojalá que podamos llegar lo más pronto posible de parte de este honorable consejo y el alcalde a los frutos, que es la construcción del colegio como tal. De mi parte, esto sería mi participación. ¿Algún otro compañero? No veo manitas levantadas. Vamos a pasar con el punto número 6, que son los asuntos del señor alcalde. Buenas noches. Si quiere dar uso de la palabra, señor alcalde, y si no, también, si así a bien lo tiene, la señora vicealcaldesa tiene comentarios o cosas que decirnos, indicarnos a este consejo, también puede proceder al uso de la palabra. Gracias, señora presidenta, señores regidoras, regidores, síndicos y síndicas presentes, a quienes nos acompañan hoy acá en esta sesión. Voy a compartir pantalla. MLUDAM 1123-2022, asunto, remisión del memorándum MLU-PRM 241-2022, con solicitud de acuerdo de pago para las facturas de la empresa Betier de Costa Rica para el traslado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Correcto, en esa comisión está ese asunto, se traslada a dicha comisión. Gracias. MLUDAM 1124-2022, remisión del memorándum MLU-PRM 240-2022, con solicitud de acuerdo de pago de facturas de la empresa Consorcio EVI La Villa para el traslado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
MLU 1125-2022, remisión del memorándum MLU PRM 242-2022, con solicitud de acuerdo de pago de facturas a la empresa Grupo Orosi S.A. para el traslado de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Oficio de Meludam 1126-2022, asunto remisión del oficio MLU DRHI GC 0758-2022, con solicitud de acuerdo para la eliminación del beneficio de tarifa diferenciada al contribuyente 2000-04-83-08, según el estudio socioeconómico de SESC 019-2022, que determina que la familia ha logrado mejorar su condición de pobreza considerablemente, para el traslado a la Comisión de Asuntos Sociales. A la Comisión de Sociales. MLU DAN 1127-2022, remisión del oficio MLU SOP 042-2022, con remisión de la variación presupuestaria 04-2022, ordinaria del mes de junio de 2022, para análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. A la Comisión de Hacienda. MLU DAN 1128-2022, solicitud de seguimiento referente a la actualización de los requisitos solicitados para la recepción de plantas de tratamiento Las Brisas, Fundación Costa Rica Canadá, para análisis de la Comisión de Plan Regulador. No sé si me corrigen, ¿está bien ese documento en Plan Regulador? Sí, sí, Carlita, está bien. Okay. A la Comisión de Plan de Regulador. Gracias. MLU DAN 1129-2022, remisión del oficio MLU DRHI GC 0773-2022, con solicitud de acuerdo para la eliminación de beneficio de tarifa diferenciada contribuyente 400049-5, según estudio socioeconómico de CESC 047-2022, que determina que la familia ha logrado mejorar la condición de pobreza considerablemente, para traslado a la Comisión de Asuntos Sociales. La Comisión de Sociales. MLU DAN 1130-2022, remisión del oficio MLU DRHI 189-2022, con el traslado del informe del condominio Torres del Sol, en atención a los acuerdos del Consejo Municipal 2916 y 2917, para el traslado de la Comisión Especial de Plan Regulador. A la Comisión de Plan Regulador. MLU DAN 1131-2022, remisión del oficio MLU UTGVM 253-2022, en atención al acuerdo 3027 relacionado con dispositivos de seguridad en urbanización La Torre, para el traslado de la Comisión de Obras. Es para urbanización Torres del Este. Se dice urbanización La Torre, pero
Ve que abajo dice acuerdo, dice urbanización Torres del Este, fue que tuvimos sí, un pero, no la... sí, pero de todos modos está en la comisión de obras, está bien. Ok, le faltó Torres del Este ahí. Sí, vamos. Correcto. Ok. Ok, por otro lado, vamos a gestionar lo de la señora síndica, doña Victoria. Para ver el seguimiento que le ha dado Calles y Caminos. Entiendo, para tal vez responderle, adelantarle algo, que estábamos a la espera de que entraran etapas de pozos. Entonces, estábamos, no sé si ya entraron, entonces vamos a hacer la gestión sobre esa inquietud ahí. Por otro lado, sí, en la calle San Francisco, no en la calle San Francisco, es en la parte de la zona de la calzada, es donde estamos depositando tierra del proyecto que estamos haciendo en el Pájaro Azul en este momento, debido a que en este momento los botaderos de tierra se encuentran totalmente muy acumulados con agua y no puede entrar la maquinaria. En cuanto se mejore el tiempo, ¿verdad?, vamos a estar prácticamente gestionando para que ese traslado se haga para el botadero, ¿verdad? Por otro lado, lo del skate park, esta semana nos reunimos con los muchachos y ellos están presentando una propuesta del skate park. Se está analizando por parte de ellos y también por la parte técnica. Entonces, eso está en proceso para poder hacer un proyecto en conjunto con los muchachos especialistas y la parte técnica. Por otro lado, sí, el recurso hídrico gestionado por el Consejo de Distrito de Dulce Nombre hizo gestión para lo que fue lo de los huecos que comentaba la regidora Diana. Entonces ya se le pudo dar trámite a esa gestión. Por otro lado, lo que nos comentaba el señor regidor Don Alfredo Quiroz, del nombramiento de la secretaria de la Secretaría del Consejo Municipal, sí, se realizó, se hizo una terna donde doña Ángela Brenes sale entre ellas y se nombra en ese puesto. Y posteriormente, hablando ahora al final de la tarde con la señora presidenta, precisamente le comentaba del nombramiento de la secretaria de las comisiones, muy importante. Vamos a dar, ya le estamos dando trámite, sin duda ya Recursos Humanos está analizando a ver cuál es el perfil que puede calzar para esa plaza, para ver si la próxima semana, si Dios lo permite, ya está nombrada la secretaria de las comisiones que tanto trabajo tiene y tanto les colabora a ustedes, señores regidores. No sé si la señora vicealcaldesa, la licenciada Maribel Álvarez, quiere algo que aportar en esta sesión. No, señor alcalde, agradecerle a doña Carla la gentileza de haberme dado la palabra y a todos darles muy buenas noches. Creo que ya todo quedó claro, señor alcalde. Gracias, señora vicealcaldesa. Señora presidenta, eso sería mi intervención por el día de hoy. Muy buenas noches. Muchas gracias, señor alcalde. Tengo levantada la manita de la señora regidora, doña Diana. Adelante, Diana. Gracias, señora presidenta. Nada más algo rápido. Quería mencionarle al señor alcalde que no entiendo cuál es a veces minimizar un poco las solicitudes que yo hago, porque si bien es cierto, el Consejo Distrito apoya muchísimo y además de eso tengo muy buena relación
con el Consejo Distrito y con mis compañeros, cuando hice la solicitud del arreglo de este hueco, el señor don Christian Richmond no tenía ni idea de lo que yo le estaba hablando, y gracias a la solicitud que esta servidora hizo, fue que se desarrolló el arreglo. Así y con otras muchísimas cosas que trata de minimizar el trabajo, y si bien es cierto, no lo hago ni siquiera para que nadie me esté dando las gracias ni nada, pero hay que reconocer, ¿verdad?, cuando el trabajo se hace y al fin y al cabo se hizo, y eso es lo importante, y los beneficiados son la comunidad. Pero de igual forma, siempre se los digo a mis compañeros, que siempre estoy en la mayor disposición, no solamente a doña Anaí, a doña Isabel, sino a todos los consejos de distrito del cantón, que obviamente pueden contar conmigo, así como lo he hecho en otros distritos. Pero me parece que hay que visibilizar el trabajo en conjunto, señor alcalde, nada le cuesta, humildad. Gracias, señora regidora. No veo ninguna otra manita levantada de los compañeros. Vamos a proceder con el punto número 7, que son los informes de comisión. Señorita secretaria, le solicito por favor nos comparta los informes. En este punto, estimados compañeros, y para que tal vez nos ayudemos, yo ahorita acá tengo en PIN, no sé cómo lo ven ustedes en sus pantallas, me imagino que hay unos que están en celulares, otros estarán en sus computadoras. Yo tengo en este momento anclados a los 9 regidores, incluyendo esta servidora, y los puedo ver tal cual, ¿verdad? Don Alfredo tiene la cámara apagada, es el único que no le veo la carita. La idea de la dinámica de las comisiones el día de hoy es que todos acá, si estamos de acuerdo con lo que se discutió en las comisiones, levantemos la mano, ya sea la derecha o la izquierda, para aprobar el acuerdo como tal. Y la persona que esté en contra o en desacuerdo, levante la manita virtual, yo le voy a dar la palabra para que pueda decir que está en contra o que su voto negativo para el acuerdo. No sé si me explico o si lo quedó claro, yo los tengo a los 9 anclados acá, votamos exactamente, ponen la mano al frente donde yo los puedo ver, en el momento que les digo bajen su mano, para la firmeza vamos a volver a levantar la mano, la levantamos y la persona que desea votar en contra o en negativo levanta su manita virtual y le cedo la palabra para que lo vote en contra y justifique su voto. Si gusta, señorita secretaria, proceda a presentar los informes de comisión. Con mucho gusto, señora presidente. Leo para ustedes el dictamen de la Comisión de la Mujer. Dice realizado por la plataforma Zoom. Se cuenta con el directorio de la comisión, Diana Andrade Chavarría, María Los Ángeles Brenes Oviedo, integrantes de la comisión, Carla Espinosa Majano, asesoras Ana Bolaños Aguilar, Leda Hernández, Karen Vega Soto, Joana Montoya Araya, Bernadita Vega, Marjorie Sánchez Duarte, Mariana Barquero Fonseca. Ausentes sin justificación hubieron y convocado la licenciada Laura Esquivel Soto, orden del día, proyecto La Unión con Rostro de Mujer. Punto número 1, se recibe a la licenciada Laura Esquivel una explicación sobre los avances que van obteniendo en el proyecto de la Unión con Rostro de Mujer. 1, vallas publicitarias. 2, revista digital para mujeres emprendedoras de la Unión. 3, definir categorías y fecha de reconocimiento. 4, placa. 5, evento, taller de defensa personal. 6, comunicación con el Comité de Deportes. Acuerdo 1, convocar al señor Antonio Richmond, administrador del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión, al señor Rodrigo Garita, promotor deportivo, licenciada Andrea Aguilar, gestión cultural, licenciada Laura Esquivel Soto. Se les envía el link de la reunión de la Comisión de la Mujer para el martes 12 de julio a las 7 de la tarde. Asunto, trabajar en una mesa de trabajo con los tiempos y presupuestos para el proyecto La Unión con Rostro de Mujer. En discusión por el fondo del tema, procedemos a votar. Los que están de acuerdo. Don Oscar. Pueden bajar la mano. Por la firmeza. Uh-huh.
Queda aprobado por los 9 regidores presentes. Continúe con el punto 2. Punto número 2, informativo. Se recibe invitación, proyecto del Centro Municipal de Desarrollo Integral, CENDI. Suscribe este dictamen, señora Diana Andrade Chavarría, presidenta de la Comisión de la Mujer, y María de los Ángeles Brenes Oviedo, secretaria. Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, reunión realizada por medio de la plataforma Zoom el martes 14 de junio del 2022 a las 17 horas 33 minutos con asistencia de las siguientes personas. Se cuenta con la presencia virtual de las siguientes participantes, directora de la Comisión, señor Vladimir Morán Ágila, presidente, señora Carla Espinosa Majano, secretaria. Integrantes de la Comisión, señora Diana Andrade Chavarría, además se cuenta con la participación de la licenciada Evelyn Miranda Soto, asesora legal. No hubo convocados ni invitados. Se detalla el orden del día. Punto número 1. Se recibe el oficio número 88. ¿Me permite, don Daniel? Sí, ya le voy a dar la palabra. Gracias. Sí, señor, permítame. Vivi, disculpe, vamos a darle la palabra a don Vladimir, que es el presidente de la comisión, un momentito, para un acuerdo que se tomó en dicho dictamen. Sí, señora. Gracias, disculpe. Sí, gracias, señora presidenta. Buenas noches a todos otra vez. Solamente quería pedirle, señora presidenta, si fuera posible que se le diera la palabra a nuestra señora asesora legal para que nos haga un resumen, porque el dictamen tiene unos puntos muy largos, entonces sería importante que ella nos haga un resumen para así mejor entender nosotros o los compañeros que no están en la comisión y aligerar un poco el dictamen también. Si fuera muchas tan gracias. Amable. Gracias. Le cedo la palabra a la señora asesora legal, así que ella continúa con la lectura. Vivi, gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos, señores regidores, señor alcalde, señora vicealcaldesa, señores síndicos y todos los que nos siguen por las redes. Bueno, el primer punto trata del oficio 88-75036, es un recurso de revocatoria con apelación en contra del acuerdo municipal 2966 de la sesión ordinaria 165 del jueves 16 de junio del 2022, interpuesto por el señor Norman Villalobos Martínez y la señora Gabriela Conejo Linares. Ahí hay un error material, Vivi, nada más de él. No es 26, sería 16, ¿verdad? Muchas gracias. Básicamente, este acuerdo municipal lo que hacía era, si quiere podemos bajar, señorita secretaria, este acuerdo municipal lo que hacía era rechazar un recurso de apelación interpuesto contra un oficio del Departamento de Patentes que había a su vez rechazado la revocatoria de un recurso. Básicamente está acá. Se recurre el acuerdo 2966, donde se había acordado rechazar en apelación el otorgamiento de la patente en el gimnasio Finca 071867. Se había presentado un recurso en contra de la revocatoria que había rechazado esto y se presentó la apelación al consejo. Este consejo rechaza el recurso, acoge la resolución del Departamento de Patentes y Fiscalización Tributaria por estimar que se llevaba la razón y en este momento interponen apelación contra ese acuerdo de ese rechazo, ¿verdad? No sé si queda claro, si hay alguna duda, con muchísimo gusto. Básicamente aquí ellos alegan que se violó la materia recursiva municipal, lo cual no es de recibo por el órgano colegiado, en el tanto el recurso que se había resuelto en alzada no agotaba la vía administrativa. Precisamente tenía que tomarse el acuerdo, el recurrente recurrir ese acuerdo para ahora sí tomar este órgano colegiado la decisión, valorar los elementos probatorios, ver si el acuerdo tenía vicios de nulidad para proceder o no a elevar al contencioso administrativo y ahí sí agotar la vía. También manifiesta el recurrente en este caso que efectivamente también se le violó su derecho de defensa de ir a la vía jurisdiccional, lo cual tampoco es cierto, porque la vía jurisdiccional la tiene abierta.
simplemente en este momento está agotando la vía. Lo que presenta el recurrente es un error en la apreciación de la materia recursiva municipal, porque además alega de que no se le resolvió un incidente de nulidad. Y el incidente de nulidad no existe en la vía recursiva municipal. Entonces, este órgano colegiado no es competente para declarar un incidente de nulidad. Para eso estaría la vía jurisdiccional, a la cual tiene todo el derecho de apersonarse. ¿Podemos bajar un poquito, señorita secretaria? Ahí lo que dice ahí es básicamente lo que les estaba explicando, podemos seguir bajando. Él dice que se violentó el artículo 173 de la Constitución Política porque no se elevó en aquel momento al Tribunal Contencioso. Pero como se le explica aquí al administrado, esa no es la vía, ¿verdad? Existe la vía, la materia recursiva, en aquel momento se resolvió la apelación, ahora él apela al acuerdo y dependiendo de lo que el Consejo Municipal acuerde, se eleva al contencioso administrativo y se respeta el artículo 173 constitucional. ¿Podemos seguir bajando, señorita secretaria? Uh-huh. Él también sigue argumentando asuntos de fondo que ya se resolvieron con la apelación. Entonces, tampoco son de recibo en este momento porque no ataca exactamente asuntos resueltos con el acuerdo municipal, que es lo que debería estar atacando acá, sino que sigue atacando asuntos de la revocatoria y la apelación que ya fueron resueltos. ¿Podemos seguir bajando, señorita secretaria? Uh-huh. Luego, en el 1.2, el recurrente alega de que no se tomó en cuenta, en el 1.2, Vivi, es que creo que subió, bajó mucho. En el 1.2, ajá, él alega que el Consejo no se refirió en el momento de resolver la apelación a los argumentos esbozados por ellos. Sin embargo, pues se revisó el acuerdo que se tomó en aquel momento, el que está siendo incurrido, y no es de recibo, porque el Consejo sí tomó los argumentos del recurrente, pero no significa que le diera la razón porque no la tenía, ya que fueron de recibo los argumentos de la administración municipal que procedían los criterios técnicos que había dado para el rechazo del recurso. Posteriormente, en el 1.13, dicen que el Consejo emitió lo mismo del incidente de nulidad, ¿verdad? Que no se resolvió y eso no es procedente porque no existe en la vía municipal. ¿Podemos seguir bajando, señorita secretaria? Lo del 1.14 es lo que ya les expliqué. Podemos seguir bajando. Y el 1.15, los alegatos relacionados con el recurso fueron debidamente resueltos al dictarse el acuerdo municipal recurrido. Y solicita se proceda formalmente, el recurrente en el 1.15 solicita se proceda a acoger la revocatoria, se rechacen los usos de suelo, etcétera, siendo que lo procedente en este caso es resolver la revocatoria interpuesta al acuerdo y siendo que los argumentos no son de recibo. La comisión, una vez analizado todo el asunto, tomó la siguiente decisión y ahí le paso la voz a la señorita secretaria. ¿Algún compañero del consejo que tenga alguna duda al respecto para que en ese momento proceda la señora asesora? Uh-huh. Si gusta, lee el acuerdo. Vivi, gracias. Mucho gusto, dice acuerdo rechazar el recurso de revocatoria incoado por el señor Norman Villalobos Martínez y la señora Gabriela Conejo Linares en contra del acuerdo municipal número 2966 tomado en sesión ordinaria número 165 realizada el jueves 26 del 2022 por no existir fundamentos de hecho ni de derecho que desvirtúen el acuerdo municipal impugnado en ninguno de sus elementos. En consecuencia, se confirma el acuerdo municipal número 2966, tomado en sesión ordinaria número 165, realizada el jueves 26 del 2022. Se admite la apelación para ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo como jerarca impropio de conformidad con el numeral 173 de la Constitución Política. Se instruye a la Secretaría Municipal para elevar este acuerdo municipal al jerarca impropio con la documentación correspondiente, sea los acuerdos municipales relacionados al caso, las resoluciones del Departamento de Patentes relacionadas con el caso, los recursos de los administrados, todo debidamente certificado, certificación de las fechas de interposición de los recursos presentados por los recurrentes. Instruir a la Secretaría Municipal a notificar a los recurrentes a los correos electrónicos ricardo.arias
norman506@gmail.com y en forma simultánea los correos normanvillalobos.cr@gmail.com, normanvillalobos1957@gmail.com y gabrielaconejo29@gmail.com, según solicitud de los recurrentes. ¿Me permite, señora presidenta? Adelante. Sí, ahí más bien el error material fue que el acuerdo fue tomado el 2 de junio, más bien, no es 20 y algo. Y en la parte de arriba también, porque el recurso se presenta el 9 y se está resolviendo hoy, está muy bien, o sea, va en plazo, pero no es 20 y algo, que dice ahí, sino es 2 de junio, más bien. Un poquito más arriba, ahí dice 26 de, ahí es 2 de junio. Jueves 2 de junio, el recurso es presentado el 9 y está resuelto hoy en plazo. Río dice también 26, no sé si eso también se tiene que corregir. Correcto, también. Muchas gracias. En discusión el acuerdo, procedemos a votar. Don Alfredo, pueden bajar la mano por la firmeza con la votación positiva de 8 regidores y le doy la palabra al señor don Leonardo Campos, Jiménez Campos, perdón. Gracias, señora presidente. ¿Consideran los vecinos que la comisión solo está tomando en cuenta la posición del departamento de patentes y consideran además que les compete a esta comisión escuchar sus alegatos de suma conocidos por la comisión, pero que deseaban personalmente ser atendidos? Los ciudadanos han vivido durante años con un problema y consideran que se deben escuchar sus argumentos antes de la última decisión, en mi palabra, señora presidenta. ¿Cuál sería su votación, señor regidor? Negativa. Gracias. ¿Por la firmeza, señor regidor? Negativa. Procedemos con el segundo punto. Don Alfredo tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Adelante. En realidad, lo que plantea el compañero don Leonardo, me parece que ya es extemporáneo. Me parece que los recurrentes tuvieron tiempo suficiente de pedir que se les atendiera en la comisión y estoy totalmente seguro de que se les hubiese atendido. Es mi criterio. Gracias. Don Vladimir. Sí, justamente, gracias, señora presidenta. Justamente lo que decía don Alfredo, ellos nunca pidieron una convocatoria y que se los recibieran a comisión. Si lo hubieran hecho de esa manera, pues con mucho gusto nos hubiéramos recibido y hubiéramos escuchado, pero en ningún momento hicieron la petición. Por eso es que no se recibió, para que quede claro tanto a don Leonardo como a todos los vecinos que nos están viendo y a todos los compañeros. Muchas gracias. Doña Diana. Gracias, señora presidente. No, es importante también mencionar que no la señora asesora legal toma el argumento de ambos documentos. Y es importante también que si algún vecino o algunas abogados o demás que estén llevando este tipo de procesos, si gustan estar en la comisión, pues nos lo hagan también de manera escrita, para que de esa forma también como nosotros como comisión poder recibir la solicitud de manera escrita y con mucho gusto. Las comisiones son públicas y siempre hemos mencionado eso, que pueden asistir y nosotros como regidores pues estamos en la disposición y obviamente también con la mayor responsabilidad de escuchar a quienes tengan algo que decir con estos temas. No quisiera que esto se pensara en que uno está cerrado a no escuchar, ¿verdad? Sino que sí rogaría que por favor a las personas pueden hacerla de manera escrita para que nosotros así podamos. Muchas gracias. Seguimos con el punto 2, Evelyn. Claro que sí, señora presidenta. Gracias. Me gusto. Básicamente es un proyecto de ley
muy loable, que procura coordinar acciones institucionales en el manejo de incendios forestales, ¿verdad? Esto es un tema pues que atañe a todos los cantones del país, a todo, es un problema nacional, ¿verdad? Sabemos lo que los incendios producen en pérdida de vidas humanas, daños patrimoniales, cómo repercute esto en la economía, en el desarrollo, en la seguridad social y muchísimo también en aquellas zonas más susceptibles de este tipo de desastres naturales, ¿verdad? Básicamente se habla de la acción del hombre, ¿verdad? Y que a nivel mundial el 90% de los incendios son por la causa humana. Entonces lo que se busca acá es evitar fuegos no controlados que existen y tener pues más cuidado y más vigilancia. Y quién más que los gobiernos locales, que están más al tanto y están más de cerca a las comunidades y a los predios baldíos, lotes baldíos, que pueden ser un foco de riesgo para este tipo de desastres. Entonces, básicamente la presente ley pretende regular de forma integral el manejo del fuego de cualquier ecosistema vegetal, es en protección del medio ambiente, promoviendo el uso responsable del fuego para la seguridad de sus habitantes y la biodiversidad. Es una ley muy interesante que yo como asesora les recomiendo a todos los miembros del Consejo Municipal leerla, porque realmente ustedes son los que están más de cerca con las comunidades, ¿verdad? La recomendación es pues dar el apoyo de esta ley a la Asamblea Legislativa y lee el acuerdo a la señorita secretaria. ¿Me permite, señora presidente? Adelante. Gracias. Acuerdo recomendar este proyecto a la Asamblea Legislativa y comunicar este acuerdo mediante la Secretaría Municipal a la misma. Por el fondo del tema, procedemos a la votación. Los que estén a favor, pueden bajar su mano. Por la firmeza. Con la decisión positiva de los 9 regidores propietarios, aprobado el punto número 2. Punto número 3, Evelyn, por favor. Con muchísimo gusto. Esto es un proyecto de ley que busca castigar el robo de receptación de cable, dispositivos de seguridad, tanto de acueductos, señales de tránsito y líneas férreas, ¿verdad? Sabemos que esto ha ido en aumento, básicamente, lamentablemente, con el aumento de la delincuencia, ahora se están robando todo este tipo de infraestructuras, ¿verdad? Y cada día es más frecuente este tipo de robos, ¿verdad? ¿Podemos bajar, señorita secretaria? Esto es un poquito como la explicación del proyecto para que todos lo tengan en conocimiento. ¿Podemos seguir bajando? Esto se está llevando a cabo en la Comisión de Delitos y se lleva a cabo gracias a muchas iniciativas de precisamente poner sanciones un poquito más severas a este tipo de acciones para, de una u otra forma, como una parte de política criminal, poder evitar que las personas pues les dé un poquito más miedo, ¿verdad? Sin embargo, pues se ha comprobado que no necesariamente esto va a llevar a una reducción, pero sí por lo menos hacer algo de parte de la política criminal del país, ¿verdad? Podemos seguir bajando. Ahí viene un poquitito como el historial de lo que se ha reportado, ¿verdad? Ahí hay una estadística en el 2029 y 2021, 928 robos de cableado en comunidades en 46 cantones y a 17,000 clientes, ¿verdad? Entonces es bastante, como vemos a nivel cantonal país, cómo se ha dado este tipo de robos, ¿verdad? Ponen un ejemplo de los delitos en el hospital geriátrico, por ejemplo, ¿verdad? Que estuvo 5 días incomunicados a finales de febrero del 2021, y el ICE también ha informado pérdidas por este tipo de delitos, ¿verdad? El proyecto lo que busca es armonizar el deber del Estado, por un lado, de tutelar el bien jurídico, la infraestructura necesaria para los servicios y en coordinación con los gobiernos locales y el tema de seguridad, para que los gobiernos locales también implementen estas alianzas con el gobierno o con el Estado directamente para darse un apoyo en este tema de esta seguridad. Y básicamente también, y muy importante, y podemos seguir bajando, señorita secretaria, eso es lo que les estaba diciendo, podemos bajar, proteger la infraestructura básica en el 3.8, proteger, aumentar la pena, y básicamente lo que se busca es reformar el artículo 4, el inciso 4, artículo 12 del Código Penal,
la ley 4573 es un artículo único que dice: el que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, será reprimido con las siguientes penas. Uno, con prisión de 6 meses a 3 años cuando la sustracción fuere cometida con fuerza en las cosas y su cuantía no excediere de 3 veces el salario base. Dos, con prisión de 1 a 6 años si mediara la circunstancia prevista en el inciso anterior y el monto de lo sustraído excediere 3 veces el salario base. Tres, con prisión de 3 a 9 años cuando el hecho fuere cometido con violencia sobre las personas. Y cuatro, con prisión de 3 a 9 años cuando el hecho fuere cometido contra el tendido eléctrico, telefónico, servicio de cable, telecomunicaciones o internet, ocasionando la privación del servicio. La misma pena se aplicará cuando afecte a dispositivos de seguridad de acueductos y señalamiento, seguridad vial y ferroviaria, y se aplicará al receptador de objetos robados. Como vemos, lo que hace es castigar de una manera un poquitito más severa, reformar el Código Penal y dar un poquitito más de seguridad en esta materia. Eso sería, compañeros. Y se tomó el siguiente acuerdo. Permiso, señora presidente. Adelante. Leo para usted acuerdo recomendar este proyecto a la Asamblea Legislativa y comunicar este acuerdo mediante la Secretaría Municipal a la misma. En discusión por el fondo del tema, procedemos a votar. Los que están de acuerdo, levanten su mano. Pueden bajarla. Por la firmeza. Aprobado por los 9 regidores propietarios. Continuemos. Al no haber más intervenciones y sin más puntos que tratar, el señor Vladimir Morán Ágira, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, da por finalizada la reunión de esta comisión a las 15 horas con 45 minutos del 14 de junio del 2022. Suscribe el señor Vladimir Morán Ágira, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y la señora Carla Espinosa Majano, secretaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales realizada el miércoles 15 de junio del 2022 con la participación del directorio de la Comisión, Carla Espinosa Majano, presidente, Diana Andrade Chavarría, secretaria, integrantes de la Comisión, María Los Ángeles Brenes Oviedo, Óscar Sanabria Villalobos y Vladimir Mora Nájera. No hubo convocados ni invitados, se detalla el orden del día. Punto número 1, se reciben estudios socioeconómicos detallados a continuación. Carla Sánchez Méndez, Ricardo Abarca Vargas. Luego del análisis socioeconómico, la licenciada Madeline Arrieta Mora, trabajadora social, recomienda, tomando en cuenta que la familia sí cuenta con remanente económico y capacidad de ahorro, con base a su situación de salud, su balance de sus ingresos e egresos, recomienda no entregar el subsidio de ayuda temporal. Esta Comisión de Asuntos Sociales recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo, no aprobar el subsidio de ayuda temporal a la solicitud realizada por las personas Carla Sánchez Méndez y Ricardo Abarca Vargas. Por el fondo del tema, procedemos a la votación. Los que están de acuerdo, levanten su mano. Don Oscar. Pueden bajarla por la firmeza. Aprobado por los 9 regidores propietarios. En definitiva. Continúe, señorita secretaria. María Picardo de la Cruz, luego de análisis socioeconómico, la licenciada Madeline Arrieta Mora, trabajadora social, recomienda, una vez revisado y analizado el informe social realizado por la licenciada Venegas, trabajadora social del Centro de Cuidado Diario Abraham, y tomando en cuenta que según dicho informe, la familia se encuentra en condición de pobreza y con base a su balance de sus ingresos, egresos y el remanente, se recomienda entregar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 4 diarios al grupo familiar. Esta Comisión de Asuntos Sociales recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo.
Acuerdo a aprobar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 4 diarios a la solicitud realizada por María Picardo de la Cruz. En discusión por el fondo del tema, procedemos a votar. Los que están de acuerdo, levanten su mano. Aprobado por los 9 regidores, por la firmeza. En definitiva, votado por los 9 regidores, continúe con la lectura, señorita secretaria. Rosalinda María Bonich Espinosa. Luego del análisis socioeconómico, la licenciada Madeleine Arrieta Mora, trabajadora social, recomienda, una vez revisado y analizado el informe social realizado por la licenciada Venegas, trabajadora social del Centro de Cuido Diario Abraham, y tomando en cuenta que según dicho informe la familia se encuentra en condición de pobreza extrema y con base a su situación de salud, su balance de sus ingresos, egresos y el remanente, se recomienda entregar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 4 diarios al grupo familiar. Esta Comisión de Asuntos Sociales recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo a aprobar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 4 diarios a la solicitud realizada por Rosa Linda María Bonich Espinosa. En discusión por el fondo del tema, procedemos a votar. Los que están de acuerdo con el punto, Diana, aprobado por los 9 regidores, por la firmeza, compañeros. Aprobado en firme por los 9 regidores. Continuemos. Sally Dayana Calvo Siles. Luego del análisis socioeconómico, la licenciada Madeleine Arrieta Mora, trabajadora social, recomienda, una vez revisado y analizado el informe social realizado por la licenciada Venegas, trabajadora social del Centro de Cuido Diario Abraham, y tomando en cuenta que según dicho informe la familia se encuentra en condición de no pobreza y con base a su balance, sus ingresos, egresos y el remanente, se recomienda entregar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 4 diarios al grupo familiar. Esta Comisión de Asuntos Sociales recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo a aprobar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 4 diarios a la solicitud realizada por Sally Dayana Calvo Siles. En discusión por el fondo del tema, procedemos a votar. Los que están de acuerdo con el punto, aprobado por los 9 regidores, por la firmeza, aprobado en firme por los 9 regidores propietarios. Victoria Rebeca Olivares Calvo. Luego del análisis socioeconómico, la licenciada Madeleine Arrieta Mora, trabajadora social, recomienda, una vez revisado y analizado el informe social realizado por la licenciada Venegas, trabajadora social de Centro de Cuidado Diario Abraham, y tomando en cuenta que según dicho informe la familia se encuentra en condición de pobreza y con base a su situación de salud, su balance de sus ingresos, egresos y el remanente, se recomienda entregar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 4 diarios al grupo familiar. Esta Comisión de Asuntos Sociales recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo a aprobar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 4 diarios a la solicitud realizada por Victoria Herrera. En discusión, procedemos a votar. Los que están de acuerdo con el punto. Aprobado por los 9 regidores, por la firmeza. Aprobado en firme por los 9 regidores. Ruth Vanessa Pérez Duarte. Luego del análisis socioeconómico, la licenciada Madeleine Arrieta Mora, trabajadora social, recomienda, una vez revisado y analizado el informe social realizado por la licenciada Venegas, trabajadora social del Centro de Cuidado Diario Abraham, y tomando en cuenta que según dicho informe la familia se encuentra en condición de pobreza extrema y con base a la situación de salud de la persona menor de edad, Matthew, quien se encuentra en estado de desnutrición debido a la falta de alimentación balanceada, además del balance de sus ingresos, egresos y remanente,
se recomienda entregar el subsidio de ayuda temporal por concepto de subsidiarios al grupo familiar. Esta Comisión de Asuntos Sociales recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo aprobar el subsidio de ayuda temporal por concepto de 6 diarios a la solicitud realizada por Ruth Vanessa Pérez Duarte. En discusión, procedemos a la votación. Los que están de acuerdo con el acuerdo pueden levantar la mano. Aprobado por los 9 regidores por la firmeza. Aprobado en firme por los 9 regidores. Punto número 2. Solicitud de saldo actual en la cuenta de subsidios otorgados. Esta Comisión de Asuntos Sociales recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo solicitar por medio del despacho de la alcaldía al departamento correspondiente el saldo actual con que cuenta esta comisión para el otorgamiento de subsidios a los vecinos del cantón, con el fin de tener un control contable de dicha partida económica y sea remitido a esta comisión. En discusión por el fondo. Procedemos a la votación. Los que estén de acuerdo con la solicitud, levanten su mano. Gracias. Aprobado por don Alfredo, no me haga reír. Por la firmeza, otra vez, compañeros. Gracias. Aprobado en firme por los 9 regidores. Al no haber más intervenciones y sin más puntos que tratar, la señora Carla Espinosa Majano, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, da por finalizada la reunión de esta comisión del 15 de junio del 2022. La señora Espinosa, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, y la señora Diana Andrade Chavarría, secretaria de la Comisión de Asuntos Sociales. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, realizada por medio de la plataforma Zoom, a las 18:05 del 13 de junio del 2022. Se cuenta con la participación del directorio de la Comisión, Leonardo Jiménez Campos, presidente, Carla Espinosa Majano, secretario, integrantes de la Comisión, Alfredo Quiroz Araya, Vladimir Mora Nájera, José Otilio Núñez Mora, regidora presente, María Los Ángeles Drenes Oviedo. Además, se contó con la participación de la licenciada Evelyn Miranda Soto, asesora legal. Funcionario municipal que elaboró el dictamen, Ángela María Brenner Rotario Colía. Convocado Rafael Arronis, Edith Quesada, Vivian Retana. No hubo invitados. Se detalla el orden del día. Punto número 1. Se recibe oficio de MLUTAN 973-2022 del 26 de mayo del 2022. Dirigido a los señores del Consejo Municipal, suscrito por el señor Cristian Torres Arita, alcalde municipal, referente a la remisión del oficio MLU COP 035-2022 sobre la variación presupuestaria 03-2022 en área del mes de mayo del 2022 por un monto de 1.894.864 colones. Además, se recibe el oficio de MLUTAN 1015-2022 de 2 de junio del 2022, dirigido a los señores del Consejo Municipal, suscrito por el señor Cristian Torres Garita, alcalde municipal, que contiene el oficio de MLU COP 038-2022 del 2 de junio del 2022, dirigido al señor Cristian Torres Garita, alcalde municipal, suscrito por el señor Rafael Arronis Torres, control de presupuesto, referente al adendum a la variación presupuestaria 3-2022 extraordinaria de mayo, por un monto de 65.3.127 colones con 49 euros. Esta Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal dar el siguiente acuerdo. Acuerdo aprobar el oficio MLU COP 035-2022 sobre la variación presupuestaria 3-2022. Extraordinario el mes de mayo de 2022 por un monto de
1.894.864 colones. Además, aprobar el MLU COP 038-2022 del 2 de junio del 2022, referente al adendum a la gestión presupuestaria de 2022 extraordinaria de mayo, por un monto de 65.003.127 colones con 49 céntimos. Lo anterior por un total de 66.897.991,40 céntimos. Por el fondo de la discusión, es un tema muy técnico. Tuvimos ahí al funcionario en la comisión y ya habíamos tomado dos acuerdos anteriormente sobre esa variación y nos indicaban que faltaba un adendum a la variación. No sé si alguien tiene alguna otra consulta referente al tema. En discusión. Procedemos a la votación. Los compañeros que están de acuerdo con el punto número 1 pueden levantar su mano. Uh-huh. Aprobado por los 9 regidores. Por la firmeza. Don Oscar, aprobado en firme por los 9 regidores. Continuemos. Recibió oficialmente el 12 de mayo el secretario del Consejo Municipal, suscrito por el señor Cristian Escarita, Carmonía. Establecidos partidas específicas y inclusión a este proyecto de al menos 9.000.000 de pesos. Además, entre 2 y 2 Con permiso, Vivi, disculpe, ¿soy yo? ¿Tengo mal internet o es que Vivi se escucha cortado? ¿Es Vivi? Se escucha cortado, señora presidenta. Sí. Gracias. Vivi, tal vez voy a proceder con la lectura, a ver si tal vez ahorita se restablece su comunicación, no hay problema. Vamos a ver. Dice que el punto número 2 se recibe el oficio de Melu Dan 870. Sí. ¿Me escucha, Vivi? Sí, se escucha un poquito cortado. No se preocupe, sí. Vivi. Voy a dar lectura. Y acá. Sí, señor. Usted se la escucha perfectamente. Ok. Si gusta, Vivi, voy a darle lectura al punto número 2. No se preocupe. Y ahorita le consulto a ver cómo está su conexión. Gracias. Dice que en el punto 2 se recibe oficio MLU DAN 870-2022 del 12 de mayo del 2022 dirigido a los señores del Consejo Municipal suscrito por el señor alcalde don Cristian referente a remisión del presupuesto extraordinario 00-2022 partidas específicas y su vinculación al PAO. Este proyecto asciende la suma de 89.799.132.53. colones. Además, se recibe el oficio de MLU DAN 1069-2022 del 9 de junio del 2022 dirigido al señores del Consejo Municipal suscrito por el señor alcalde acerca del presupuesto extraordinario 00-2022 de partidas específicas. Si me escucha bien, puede bajar el documento, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver qué se me hizo Vivi.
No la vemos por ahí, ¿verdad? No hay problema. Por acá tengo yo el dictamen de la comisión, lo estoy compartiendo. ¿Lo logran ver, compañeros? Sí, señora. Para no entorpecer la sesión, bueno, ya había leído hasta donde dice partidas específicas. Este punto número 2, lo que necesitábamos era que dijera su vinculación al PAO, si no me equivoco, compañeros, señor presidente de la comisión, para agarrar el hilo del punto. Correcto, su vinculación al PAO, señora presidente, y lo del plan plurianual, lo del plurianual. Ok, entonces el acuerdo es el siguiente: aprobar el presupuesto extraordinario 00-2022, partidas específicas, por un monto total de 89.799.132.53 colones y su vinculación al PAO, así como la plantilla con la información de la visión plurianual debidamente completada y actualizada del presupuesto extraordinario número 00-2022 de partidas específicas, que fue lo que nos explicó la licenciada Carla de la sesión pasada. En discusión por el fondo del tema, vamos a proceder a votar los que están de acuerdo con el punto. Joa tiene el micrófono encendido, aprobado por los 9 regidores propietarios por la firmeza, aprobado por los 9 regidores propietarios y en firme. Punto número 3, se recibe el oficio de MLU DAN 1016-2022 del 2 de junio del 2022 dirigido a los señores del Consejo Municipal. Vamos a ver, por Emiliano Pelota Sagrado, que tengo esta vida, yo que tengo un cólico atravesado aquí. ¿Y pero sáqueselo? ¿Cómo? Vamos a ver quién tiene el micrófono abierto y tomarse un tecito de colité. Cólico, sí. Un coliquito que tiene mi compañera. Dele un té de tilo. Vamos a ver, vamos a continuar con la lectura. Disculpen los compañeros. Dice punto número 3. Se recibe el oficio de MLU DAN 1016-2022 del 2 de junio del 2022 dirigido a los señores del Consejo Municipal, suscrito por el señor Cristian Torres Garita, alcalde municipal, referente a remisión del oficio número MLU DEFIN 081-2022 con detalle de ingresos al mes de mayo. Hubo una exposición en la Comisión de Hacienda y es informativa. El punto número 4, se recibe del Ministerio de Educación Pública, Dirección Regional de Educación de Cartago, Supervisión Circuito 6, el oficio DRS 606-083-2022 del 7 de junio del 2022 dirigido a los señores del Consejo, suscrito por el máster Juan Martín Rojas Gómez, supervisor de Centros Educativos Circuito 6 de la Dirección Regional de Cartago. La respuesta es en acuerdo el acuerdo número 2975, se indique a este Consejo Municipal criterio utilizado para destinar los recursos a las juntas de educación y administrativas. El otro punto fue el criterio utilizado para definir el porcentaje a destinar a cada centro educativo. Y el punto número 3, detallar a qué tipo de proyectos se destinan los montos transferidos. Esta Comisión de Hacienda y Presupuesto adopta el siguiente acuerdo. Acuerdo, remitir el oficio DRC SEC 083-2022 del 7 de junio del 2022 a todos los miembros del Consejo Municipal. Por el fondo del tema, no sé si algún compañero desea hacer uso de la palabra sobre el oficio que nos envían de parte de la dirección del ministerio. Procedemos a votar. Los que estén de acuerdo con la aprobación del punto, levanten su mano. Aprobado por los 9 regidores por la firmeza. Aprobado en firme por los 9 regidores propietarios. Este es el último punto de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, liderada por el señor regidor don Leonardo y esta servidora como secretaria. No sé si la señorita Vivian ya se encuentra
otra vez en la sesión. Vivi. Voy a dar 2 minutos de receso. Son las 19:32:38. Voy a dar 2 minutos de receso para comunicarme con nuestra señora secretaria. Disculpe, señora presidente, ya estoy por acá. Es que tuve problemas con la conexión del internet. No se preocupe, señorita. Más bien, muchas gracias. Y si gusta, si ya está acomodada, si no, le doy un chancecito para que continúe con el resto de los dictámenes. Ya concluí yo con el dictamen de Hacienda que lo tenía a mano. Perfecto, muchas gracias. Procederé con los demás. Gracias. A usted. Si gusta, mientras lo proyecta, porque creo que algunos compañeros que, como di el receso 2 minutos, arrancamos a las 7:40 en punto, Vivi. Si gusta, lo va proyectando. Muchas gracias. Dice dictamen de la Comisión de Obras, realizado por medio de la plataforma Zoom a las 18:10 del miércoles 15 de junio del 2022. Se cuenta con la participación de don Vladimir Mora Nájera, Carla Espinosa Majano y José Otilio Núñez Mora. Regidores ausentes con justificación: Mario Mora Marín, Leonardo Jiménez Campos. Asesores de la comisión: Karen Vega Soto, Leda Hernández, Vinicio Rieta Cortés. Funcionaria municipal que elaboró el dictamen: Ángela María Brenner Rojas, secretaria auxiliar. Convocados no hubieron ni tampoco invitados. Se detalla el orden del día. Punto número 1, revisión de servidumbre, paso de agua, calle San Miguel, San Ramón. Se recibe correo electrónico de fecha 1 de junio del 2022, dirigido a los señores del Consejo Municipal, suscrito por el Consejo Distrital de San Ramón de la Unión, referente a solicitud de intervención de la Comisión de Obras para realizar el estudio correspondiente acerca de una servidumbre de paso de agua en el sector de calle San Miguel de San Ramón, La Unión, donde un vecino eliminó dicho paso por su propiedad, con lo cual provoca una escorrentía muy abundante calle abajo, afectando a los vecinos de ese sector. Esta comisión de obras recomienda al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo: solicitar al despacho de la alcaldía por medio del departamento de la DIDECU una inspección en el lapso de 8 días hábiles para que brinde un informe de la denuncia presentada por el Consejo Distrito de San Ramón, remitir copia del acuerdo al Consejo de Distrito de San Ramón. En discusión por el fondo, don Alfredo, adelante. Gracias, señora presidenta. Con todo el respeto para los compañeros de la comisión, yo agregaría que, además de lo que están recomendando, se pida un criterio al departamento jurídico de la municipalidad para ir adelantando, porque aquí podría haber alguna situación legal que afecte también. Entonces, para ir ganando tiempo, de ser posible también que se pida ese criterio. Gracias. Los compañeros de la comisión que estén de acuerdo con la recomendación del señor regidor, don Otilio. ¿De acuerdo? Sí, Leo. Ok, entonces, ¿quién más está por ahí? Leda.
Vladimir también. Y don Vladimir, ok. Don Oscar. Y don Vinicio también anda por ahí. De acuerdo. Gracias, don Vinicio. Entonces sí, sería bueno ahí. Y entonces, además, solicitarle al departamento jurídico, sería así, don Alfredo, un informe. Sí, doña Carla, un criterio más bien de, okay, sobre la situación. Un criterio legal sobre el asunto. Que está exponiendo el Consejo de Distrito. Excelente. Entonces, el acuerdo quedaría solicitar al despacho de la alcaldía por medio del departamento de DIDECO una inspección en el lapso de 8 días hábiles para que brinde un informe de la denuncia presentada por el Consejo de Distrito de San Ramón. Además, solicitarle a la dirección jurídica un criterio legal sobre la situación. Remitir copia del acuerdo al Consejo de Distrito de San Ramón. En discusión por el fondo. Voy a abrir los cuadros para verlos a todos. Procedemos a votar los que están de acuerdo. Aprobado por los 9 regidores para la firmeza. Aprobado en firme por los 9 regidores. Continuemos. Dice punto número 2, seguimiento de asuntos pendientes de la Comisión de Obras. Esta Comisión de Obras recomienda al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo solicitar a la señorita Vivian Retana Zúñiga, secretaria del Consejo Municipal, en el lapso de 10 días hábiles, analizar el cuadro que lleva la actual secretaria de comisiones para verificar cuáles oficios están sin analizar en la comisión. Este acuerdo, compañeros, lo tomamos respecto a lo que hablaba don Alfredo, de que vamos a quedarnos sin la señorita secretaria en la comisión y que nos preocupa, ella tiene un cuadrito, pero no pudimos terminar de verlo. Sería bueno poderlo cruzar contra los dictámenes y los acuerdos que ya se han tomado y ojalá con ayuda del señor secretario Keton Leonardo, que ha estado empapado de dicha comisión, para ver si realmente la comisión tiene documentos atrasados y tal vez ahí ya ahora que tenga más a la mano a doña Ángela, pueda Vivi solicitarle, como usted bien lo tenga, verificar los acuerdos que están en esa tablita que tiene Ángela y ver si realmente ya fueron vistos, si fueron informativos o ya la comisión procedió. En discusión por el fondo. Procedemos a votar los que están de acuerdo con el acuerdo. Oscar. Aprobado por los 9 regidores para la firmeza. Aprobado en definitiva por los 9 regidores. Gracias, compañeros. Con mucho gusto, señora presidente. Al no haber más intervenciones y sin más puntos, la señora Carla Espinosa Majano da por finalizada la reunión de esta comisión al ser las 18:50 del 15 de junio del 2022. Suscribe la señora Carla Espinosa Majano, Comisión de Obras. Dictamen de la Comisión Especial de Reglamentos, reunión realizada por medio de la plataforma Zoom a las 16:30 del sábado 11 de junio del 2022, con asistencia de las siguientes personas. Directorio de la Comisión, Leda Hernández Castro, presidente, Mariana Barquero Fonseca, secretaria. Integrantes de la Comisión, Mario Mora Marín, Eddie Miguel Barquero Garita. Ausentes con justificación, Leonardo Jiménez, Ginette Varela Villalta, Alfredo Quiroz Araya. Ausentes sin justificación, no hubieron y convocados asesora del Consejo, Evelyn Miranda Soto. Orden del día se detalla a continuación. Punto número 1, elección del directorio de la comisión. Por votación unánime se designa de la siguiente manera el directorio, presidente Leda Hernández Castro, secretaria Mariana Barquero Fonseca. Punto número 2, acuerdo número 1, punto número 2, perdón, se acuerda que esta comisión
se va a reunir los sábados cada 15 días a las 4 de la tarde. Acuerdo 1, solicitar a la administración el enlace por medio de la plataforma Zoom para la Comisión Especial de Reglamentos a reunirnos los sábados a partir de las 4 de la tarde cada 15 días. En discusión por el fondo, procedemos a votar el punto 1. Los que estén de acuerdo pueden levantar su mano. Aprobado por doña Marielos, aprobado por los 8 regidores. De acuerdo, es que no tengo okay. Internet. Uh-huh. Por la firmeza, doña Marielos, de acuerdo. Aprobado en firme por los 9 regidores. Continuemos. Punto número 3, informativo, se encuentra trabajando en el reglamento de regularización, perdón, de construcciones. Ya se han realizado varias sesiones y se espera tener pronto. Punto número 4, situación actual del reglamento de sesiones y comisiones. Se nos enviará por parte de la señora asesora legal, doña Evelyn, el borrador final para su posterior aprobación por parte de esta comisión. Acuerdo 2, solicitar a la asesora legal, doña Evelyn Miranda, enviar a la comisión el borrador final del reglamento de sesiones y comisiones en un plazo de 8 días naturales. En discusión por el fondo, procedemos a votar. Los que estén de acuerdo, levanten su mano. Doña Marielos. De acuerdo. Por la firmeza, levanten su mano. Don Oscar. Doña Marielos. De acuerdo. Aprobado en firme por los 9 votos de los regidores propietarios. Punto número 5, acuerdo 3. 1, convocar a la señora asesora legal del Consejo, doña Evelyn Miranda, a reunión de la comisión virtual el sábado 25 de junio a las 4 de la tarde para finiquitar la propuesta de reglamento de sesiones y comisiones del Consejo. En discusión por el fondo, procedemos a votar. Los que están de acuerdo, levanten su mano derecha. Doña Marielos. De acuerdo. Aprobado por los 9 regidores por su firmeza. Levanten su mano. Doña Marielos. De acuerdo. Aprobado en firme por los 9 regidores. Al no haber más intervenciones y sin más puntos que tratar, la señora Leda Hernández Castro, presidente de la Comisión de Reglamentos, da por finalizada la reunión de esta comisión al ser las 17 horas del 11 de junio del 2022. Suscribe Leda Hernández Castro, presidente de la Comisión de Reglamentos, y Mariana Barquero Fonseca, Sección de Reglamentos. De la Comisión Especial de Consejos de Distrito y Becas, reunión realizada por medio de la plataforma Google Meet a las 18 horas con 10 minutos del miércoles 15 de junio del 2022, con asistencia a las siguientes personas. Directorio de la Comisión, Ricardo Granado Valverde, presidente, Mariana Barquero Fonseca, secretaria. Integrantes de la Comisión, Carlos Abarca Monestel, Juana Zeneida Chávez Vargas, María Virginia Páez. Ausentes con justificación no hubieron, ni ausentes sin justificación. Convocado José Joaquín Gómez Fallas, Evelyn Miranda Soto. Se detalla el orden del día. Punto número 1, respuesta al oficio TRED JJA-003922 sobre solicitud de la Escuela Josefita Jurado de Alvarado. Después de analizar el reglamento y conocer los criterios de la señora asesora legal y don José Joaquín Gómez de la sede comunal, se decidió hacer una mesa de trabajo para el análisis y resolución de este tema. Acuerdo 1, dar respuesta al oficio TRED JJA-003922 a la señora directora Katia Velázquez Vargas del Centro Educativo de la Escuela Josefita Jurado de Alvarado, donde se indique que su solicitud se encuentra en análisis por la Comisión de Consejos de Distrito y Becas. En discusión por el fondo del tema.
Procedemos a la votación. Los compañeros que estén de acuerdo, levanten su mano. Doña Marielos. De acuerdo. Por la firmeza. Aprobado por los 9 votos por 8. Doña Marielos. Disculpe. De acuerdo. Aprobado en firme por los 9 regidores. Punto número 2, acuerdo convocar al funcionario señor José Joaquín Gómez Valle del Departamento de Enlace Comunal a reunión de la comisión virtual el miércoles 29 de junio a las 6 de la tarde para mesa de trabajo en atención al oficio de RED JJA 003922. En discusión por el fondo. Esta comisión este día no pega con la comisión de obras. Ningún compañero está en comisión de obras, disculpen. Por el fondo. Señora presidenta, disculpe. ¿Quién me pide la palabra? Yo, don Ricardo. Adelante, compañero. Nosotros estamos realizando las sesiones de la comisión de consejos de distrito fuera de la plataforma de Zoom de la municipalidad. Entonces no chocaríamos con ninguna. Ah, ok, perfecto. Procedemos a la votación. Muchas gracias, compañeros. Los que estén de acuerdo con este acuerdo, levanten su mano derecha. Bueno, su mano, la que ustedes gusten. Los que estén de acuerdo. Tengo pegada a Diana, creo, no sé. Ahora sí, doña Marielos. De acuerdo. Doña Marielos. De acuerdo. Gracias por la firmeza de la votación, doña Marielos. De acuerdo. Aprobado con los 9 votos de los regidores. Continuemos. Dice, al no haber más intervenciones y sin más puntos, el señor Ricardo Granados, presidente de la Comisión Especial de Consejos de Distrito y Becas, da por finalizada la reunión de esta comisión al ser las 19:20 del 15 de junio del 2022. Suscribe el señor Ricardo Granados Valverde, presidente de la Comisión de Consejos de Distrito y Becas, y la señora Mariana Fonseca, secretaria de la comisión. Dictamen de la Comisión Especial de Movilidad, reunión realizada por medio de la plataforma Zoom a las 17:40 del martes 14 de junio del 2022, con asistencia de las siguientes personas. Director de la Comisión, Ana Bolaños, presidente, Karen Vega Soto, secretaria. Integrantes de la Comisión, David Chavarría, Vinicio Rieta, Marjorie Sánchez, Ana Solano, Leda Hernández, asesora. Ausentes con justificación, Ricardo Granados. Convocados, ingeniera Carol Arias. Se detalla el orden del día. Punto número 1, informativo. Carol Arias expone la importancia de 3 leyes, la 7600, 9940 y 8861, con el tema de las aceras y sus medidas. El término accesibilidad ya no se usa y lo correcto es universal, porque todos tenemos los mismos derechos. Acuerdo 1. 1. Hacer la consulta al departamento de IDECU si tienen contemplado hacer un diseño universal en los espacios públicos, parques, etcétera, del Cantón de la Unión en un plazo de 10 días hábiles. 2. Solicitar a IDECU el diseño que se va a utilizar en las aceras en el Cantón de la Unión en un plazo de 15 días hábiles. 3. Solicitar al departamento de jurídicos nos brinden información del estado actual del reglamento de las aceras en un plazo de 15 días hábiles. 4. Esta comisión va a tener a asesoras a Carol Arias y a la arquitecta Mari Cruz Chacón Conejo para ver el tema del diseño universal. En discusión por el fondo del tema, compañeros, procedemos a la votación. Los compañeros que estén de acuerdo, levanten su mano. Doña Marielos. De acuerdo. Por la firmeza, a doña Marielos. De acuerdo. Aprobado en firme por los 9 regidores propietarios.
Punto número dos, les comentamos a los compañeros sobre la reunión del martes 31 del 2022 sobre la explicación que nos da el ingeniero Marlon Pereira de la ley 9.976, que corresponde con la municipalidad. Entre la explicación nos indican que ya están trabajando en esta ley. La administración creó un grupo de trabajo, el cual están viendo los siguientes puntos. Uno, crear tarifa, definir con financiero la valoración. Dos, diseño único de las aceras. Tres, Dideco es el que tiene más posibilidad de notificar al contribuyente. Cuatro, el reglamento que se tiene que tener para el arreglo y mantenimiento de las aceras, como lo indica la ley, lo tiene el Departamento de Jurídicos de la Municipalidad de La Unión. Cinco, se está trabajando en un video para informar a los contribuyentes sobre el arreglo y mantenimiento de las aceras. Se va a contratar una empresa externa para la construcción de las aceras, ya que solo la cuadrilla de la DICE no podría cubrir a todo el cantón de La Unión. Siete, que se va a notificar una vez al dueño de la acera que se va a proceder con el arreglo o mantenimiento. Ocho, la DICE cuenta con 150 millones para empezar a trabajar en los espacios públicos. Ese es informativo. Gracias. Número tres. Nos exponen el seguimiento del proyecto MUEVE, donde están participando 15 municipalidades por parte de la Municipalidad de La Unión. Están en capacitación José Joaquín Gómez y Carla Morales, y de los departamentos están Dideco, DICE, Ambiental y Planificación. Informativo. Esta comisión va a dejar un plan de trabajo de propuestas de movilidad en diferentes puntos, tales como ciclovía, para el servicio urbano, para personas con discapacidad, ley 7600, para futuro, y los siguientes consejos lo puedan seguir trabajando. Acuerdo, solicitar una cita al Consejo de Transporte Público para tratar aspectos del tren y su movilidad. En el uso de mi palabra como regidora, ¿el acuerdo es para cuándo o lo van a coordinar? Es que lo veo como escueto el acuerdo, compañeros, disculpen. Gracias, Paulita. Sí, nosotros, ¿me permite la palabra, señora? Adelante, compañera. Gracias. Nosotros vamos a solicitar la reunión. Parece que en este momento, ¿verdad?, no hay alguien encargado que nos pueda atender. Entonces, en cuanto se nos defina, les pasamos el acuerdo a ustedes. Pero si tenemos que tomar acuerdo en este momento, darles el permiso o la solicitud de la cita como tal, ¿verdad? Sí, señora. Ok, procedemos a tomar la votación en discusión. Procedemos a votar. Los que estén de acuerdo con el punto, levanten su mano. Ajá. Y por la firmeza. Aprobado por los 9 regidores propietarios en firme. Continúe, Vivi. Gracias. Con mucho gusto. Punto número 4, informativo. Esta comisión va a empezar a trabajar en una encuesta para tener la opinión del usuario sobre el transporte público que se brinda en el Cantón de La Unión. Al no haber más intervenciones y sin más puntos, la señora Ana Bolaños, presidenta de la Comisión Especial de Movilidad, da por finalizada la reunión de esta comisión al ser las 18 horas con 52 minutos del 14 de junio del 2022. Suscribe Ana Bolaños, presidenta de la Comisión de Movilidad, y Karen Vega, secretaria de la Comisión de Movilidad. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración, reunión realizada por medio de la plataforma Zoom a las 19 horas con 33 minutos del miércoles 15 de junio del 2022, con asistencia de las siguientes personas. Directorio de la Comisión, Diana Andrade Chavarría, presidente; María de los Ángeles Brenes Oviedo, secretaria. Integrantes de la Comisión, Alfredo Quiroz Araya, Karen María Vega Soto. Regidor ausente con justificación, Leonardo Jiménez Campos y Mario Mora Marín. Además, se cuenta con la participación. Permítame.
con la participación de la licenciada Evelyn Miranda Soto, asesora legal. Funcionario municipal que elaboró el dictamen, señora Ángela María Brenes Rojas. Se detalla el orden del día. Punto número 1, convocatoria de miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal. Resultando, 1. La acción de los funcionarios públicos está sujeta al principio de legalidad administrativo de conformidad con el numeral 11 de la Ley General de Administración Pública, que reza: 1. La administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considera autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma impresa. 2. Que el reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión establece en su numeral 10 lo siguiente. Artículo 10. La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión estará integrada por 5 miembros residentes en el cantón, nombrados para tal efecto con al menos 10 días hábiles de antelación al vencimiento del periodo de junta directiva saliente, de la siguiente forma. Inciso A, 2 miembros de nombramiento del Consejo Municipal. B, 2 miembros de las asociaciones deportivas y recreativas. Las sociedades anónimas deportivas del cantón. C, 1 miembro de las organizaciones comunales restantes. Los miembros a que se refiere el inciso A serán de nombramiento directo del Consejo Municipal. El Consejo Municipal solicitará a las personas interesadas a formar parte de dicho comité presentar su currículo en la Secretaría del Consejo Municipal un mes antes del nombramiento al que se refiere al punto 10, cada 2 años, de conformidad con la vigencia del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, el cual será analizado por el Consejo Municipal para su escogencia, tomando en cuenta para su elección los siguientes aspectos: ser una persona residente en el Cantón de la Unión y de reconocida solvencia moral, contar con disponibilidad de tiempo para ejercer el cargo, formación, experiencia, habilidades para la organización y administración de actividades comunales y deportivas, con habilidades para trabajar en grupo, presentar hoja de delincuencia al día. La convocatoria se publicará en un periódico de circulación nacional. Las personas nombradas deberán presentar un informe de su labor a la Comisión de Deportes y Recreación del Consejo Municipal o al Consejo Municipal de forma trimestral en los 5 días hábiles posteriores a la conclusión de cada trimestre. En todos los casos, se procurará dar participación a la mujer conforme a lo establecido en la normativa establecida por el Estado costarricense. 3. Que es deber de este Consejo Municipal de conformidad con la normativa supracitada, proceder a realizar la convocatoria formal para que las personas interesadas en formar parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión entreguen su currículum en la Secretaría del Consejo Municipal para proceder al análisis de los mismos por parte del órgano colegiado, así como a su elección y nombramiento de acuerdo a la normativa aplicable. Vivi, no se preocupe. Antes del acuerdo, le voy a ceder la palabra a doña Karen y a doña Marielos. La verdad no me fijé exactamente, no sé cómo ver aquí quién la levantó primero, pero Karen, adelante. Gracias, Carla. Es que yo hice una observación el día de la comisión en el punto donde dice cómo está conformado la Junta del Comité de Deportes, que es 2 del Consejo Municipal de Asociaciones Deportivas y comunales, y faltaba el de la persona joven y no se corrigió. Entonces ahí sigue haciendo falta el de la persona joven, según lo que está en el artículo, ¿verdad? Gracias, doña Marielos, y ya vemos que cómo solucionamos ese punto. Sí, iba por la misma observación, faltan los miembros de la persona joven, el miembro. Falta mencionarlo en el punto, ¿en cuál punto se refiere? En el arribito donde dice ABC. Ajá. Puede subir un más arribito. Ajá, más arribita. Y eso está bajo reglamento, un artículo. Sí, correcto. Ahí dice, ahí, ABC, y faltaba el de la persona joven. Sí. Yo no sé si.
Por ahí sí. Está Diana. Tal vez. Se la pasaba a ella. Ok, permítame un momentito y le doy la palabra a doña Mariel. Sí, gracias. En el artículo número 7 dice, menciona sobre, vamos a leerlo todo mejor, no podrán ser miembros de la junta directiva, los concejales, el alcalde, los alcaldes, los suplentes, el tercer auditor, sus cónyuges, sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado. De afinidad y consanguinidad exclusiva, y dice, no podrán formar parte ningún miembro de los comités comunales de deporte. Y lo que no entiendo es que dice que ni del comité cantonal de la persona joven si están activos en un mismo periodo. Entonces eso es lo que quería preguntarle a la señora asesora. Usted está haciendo referente al artículo número 7, ¿verdad? Sí, señora. Aquí lo que me preocupa, compañeros, es que, bueno, no sé si tienen a mano el reglamento y lo puedan compartir para ver si en efecto falta el inciso D como tal. Y si señora presidenta. Sí, permíteme un momentito. No veo la manita. Si falta un miembro del CCPJ, no puede ser. No puede estar en las otras organizaciones o en los otros puntos que dijo la señora regidora del artículo 7, ¿es así? Doña Marielos. Sí, correcto. Yo le pasé anoche el reglamento a los compañeros. Tal vez doña Evelyn, yo se lo pasé a ella también para que puedan proyectarlo, doña Diana. Ok, gracias. Don Vladimir, adelante. Sí, gracias. Sí, no, esto de la persona joven no es solamente el reglamento, sino que esto viene en el Código Municipal. Entonces, por ley, el Código pide a dos miembros de la persona joven dentro de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Gracias. Doña Diana. Gracias, señora presidente. Tal vez esos son los considerandos, compañeros, pero el acuerdo como tal es la apertura, ¿verdad? Es la apertura de la recepción de currículums, que es el que nos compete a nosotros, ¿verdad? Entonces esos son considerandos y tal vez, partiendo de lo que mencionaba Karen, se pueda leer. Karen, si usted nos hace el favor de leer el artículo, nada más para que quede en acta, señora presidente, y ya sí. Continuamos con la propuesta de acuerdo, que en el acuerdo no enfatizamos en estos temas. Me parece excelente. Si lo señora tiene presidenta. A mano. Sí, señora, adelante. Sí, no, y nada más agregar que la convocatoria de los miembros de la persona joven la hace el Comité Cantonal de Deportes. Lo que le corresponde a este Consejo Municipal son los dos miembros que nombra el Consejo Municipal. Gracias. Excelente. Doña Karen, si lo tiene a mano, lo puede leer para que sea parte de los considerandos y continuar con el acuerdo, si me hace el favor. Sí, correcto. Dice, dos serán nombrados por el Consejo Municipal, dos serán escogidos por la Asamblea General de Representantes de Organizaciones Deportivas, uno se escogerá de la Asamblea Asociación de Desarrollo Integral del Cantón y dos serán representantes de la persona joven. Se lo acabo de pasar a usted, Carla, también. Ahí okay. Ahí. Excelente. Entonces, si gusta, Vive, puede pasar al acuerdo. Para no se hace la modificación, señor presidente. No, según la indicación de la regidora Diana Andrade, que conste en actas la lectura de doña Karen, nada más al ser considerando. Sí, señora. Leo gracias. Para ustedes el acuerdo de la comisión de conformidad con el reglamento del Comité Cantonal de Deportes de la Unión. Se acuerda declarar abierta la convocatoria de aspirantes a formar parte del Comité Cantonal de Deportes de la Unión. De ellos se elegirán a dos candidatos, quienes serán los representantes del Consejo Municipal ante la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión. Los currículums serán recibidos el día 20 de junio del 2022 a las 9 horas y hasta el día 20 de julio del 2022 a las 23 horas 59 minutos y podrán presentarse en físico o en digital vía correo electrónico. Se instruye a la Secretaría Municipal para que una vez recibidas las hojas de vida de los aspirantes sean remitidos a la Comisión de Gobierno y Administración para el respectivo análisis por parte de la Comisión. Se solicita al señor alcalde proceder a la publicación de la convocatoria
un diario de circulación nacional de manera inmediata una vez firme este acuerdo municipal, así como en las redes sociales de la municipalidad y página web de la Municipalidad de la Unión. En discusión por el fondo del tema, procedemos a votar. Los que están de acuerdo, levanten su mano en este momento. Aprobado por los 9 regidores para la firmeza, compañeros. Aprobado en firme por los 9 regidores. Gracias. Punto número 2. Se recibe oficio del 11 de mayo del 2022 dirigido al señor Mario Mora Marín, presidente municipal, suscrito por la señora María Los Ángeles Brenes Oviedo, referente a moción respecto a la paridad e igualdad de género en la conformación de comisiones. Esta comisión de gobierno y administración recomienda al honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo: a raíz de la presente moción, recomendará a la presidencia del Consejo Municipal analizar las comisiones, sus particularidades, y de esa forma, en un año, cuando por el Código Municipal se pueda hacer una variación de las mismas, en las mismas, se analice y se hagan algunas variaciones con el objetivo de garantizar la participación real y equitativa de las mujeres del Consejo Municipal. En discusión por el fondo del acuerdo, procedemos a la votación. Los que estén de acuerdo, levanten su mano. Aprobado por los 9 regidores para la firmeza. Doña Leda. Aprobado don Alfredo para poder la firmeza, y don Oscar, que me faltaron. Y Otilio, por favor. Muchas gracias. Aprobado por... Señora presidenta. Sí, señor. Sí, yo no levanté la mano. No estoy de acuerdo. Ok. Bueno, en este caso había indicado que los que no estaban de acuerdo levantaran la manita habitual, pero con mucho gusto, entonces quedaría aprobado en firme con 8 votos y con el voto negativo de don Vladimir. ¿Es así, don Vladimir? Sí, correcto. Si desea justificar su voto, adelante. Sí, gracias. No, solamente me queda como una duda y me hubiera gustado conocer un poco más a fondo del tema, porque el señor presidente, pues, de este consejo municipal hizo lo que se pudo, incluso lo había explicado en una sesión, que no son tantas las mujeres que tenemos en el consejo municipal y sería imposible que ustedes estuvieran en todas las comisiones, y aparte de eso es potestad del señor presidente, pues, nombrar las comisiones como él lo tenga bien. Entonces, siempre sin brincarse la ley, creo que no se la ha brincado. Sería eso. Gracias. Muchas gracias, señor regidor. En mi condición de... Presidente. Sí, señor. Por el orden. No hay receso hoy. Sí, permítame un momento, y de hecho iba a terminar para cerrar, para concluir el dictamen como tal, y se puede ir a comer un alguito, don Alfredo. Nada más vamos a terminar aquí el dictamen como tal, ya casi, don Alfredo. Muchas gracias, sí, porque ya con gusto. En mi condición de presidenta en este momento, voté favorable porque es una recomendación como tal, y en concordancia con la equidad, y sí creo que hubo ahí como tal vez un descontrolcillo ahí entre los electos en las diferentes comisiones, teníamos que como presentarnos un poquito más y analizar, y las especiales también tienen que tomarse con un tiempo, por eso lo del comité del colegio me parece prudente que también venga con un acuerdo de tiempo que sea por estos 2 años que continúan hasta el 2024, y tiene que venir bien montado para después darle continuidad, si así lo desea, al próximo presidente o presidenta que lidere el siguiente consejo en el 2024, pero como recomendación me parece excelente. Doña Diana. Gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente es una recomendación, y además de eso, ya también ayer en la comisión analizamos que se hubiese estratégico, bueno, se hubiese analizado más, que si somos muy poquitas mujeres en algunas comisiones y estamos las 3, entonces por eso era que evaluamos la posibilidad de que ahí es donde se pudo haber abierto y analizado más desde la presidencia la conformación de las comisiones para que haya una representación correcta de las mujeres en todas
Y eso es lo que mencionaba, que algunas, por ejemplo, fueron nombradas con 5 cuando pudieron haber sido nombradas con 3, y así sucesivamente. Y por eso es una recomendación para que el año, como así lo estipula el Código Municipal, se pueda hacer un análisis y además de eso, las particularidades de las mismas. Muchas gracias, señora regidora. ¿Cuántos puntos nos faltan en este dictamen? Disculpe, vamos por el punto número 3, ¿verdad? Creo que faltan poquitos. Sí, señora. Ah, bueno, falta punto 3 y punto 4. Entonces finalizamos el dictamen y luego procedemos con la solicitud de nuestro compañero y el resto de compañeros. En efecto, en este momento prácticamente estamos cumpliendo las 2 horas de trabajo efectivas. Si gusta, continúa, Vivi. Punto número 3, formulario de evaluación del desempeño 2021, Secretaría del Consejo y Auditora Interna. Se recibe correo electrónico del 24 de mayo del 2022 dirigido al Consejo Municipal, suscrito por la señora Marta Calvo Calvo, referente al proceso de evaluación del desempeño correspondiente al año 2021, basado en los planes de trabajo establecidos para ese fin. Esta Comisión de Gobierno y Administración recomienda al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo delegar a la señora Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración desarrollar la evaluación de desempeño de la auditora municipal, así como de la Secretaría del Consejo Municipal. En discusión por el fondo del tema, procedemos a votar. Los que estén de acuerdo, levanten su mano. Don Oscar, por favor. Tiene la cámara apagada y gracias, aprobado por los 9 regidores para la firmeza. Aprobado en firme por los 9 regidores. Continuamos. Punto número 4, nombramiento del personal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión. Se recibe criterio legal ALCMU 1922 de fecha 8 de junio del 2022. Suscrito por la licenciada Evelyn Miranda Soto, asesora legal del Consejo Municipal, referente a consulta realizada por esta comisión sobre el nombramiento del personal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión. Esta Comisión de Gobierno y Administración recomienda al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo remitir el memorándum MLU AI 023-2022 de fecha 19 de enero del 2022 que contiene la asesoría número AS001-2022, criterio legal ALCMU 1922 y el criterio legal al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión para que sea tomado en cuenta a la hora de realizar sus nombramientos de acuerdo con el ordenamiento jurídico. En discusión por el fondo, procedemos a votar. Los que están de acuerdo con el punto, levanten su mano. Aprobado por los 9 regidores para la firmeza. Aprobado en firme por los 9 propietarios. Punto número 5, se recibe criterio legal ALCMU 2122 del 13 de junio del 2022, dirigido a los señores de la Comisión de Gobierno y de Administración, suscrito por la licenciada Evelyn Miranda Soto, asesora legal, Consejo Municipal, referente al Acuerdo Municipal número 3011, notificado a esta asesoría legal mediante el oficio de la Secretaría Municipal número MLUSM 479-22-2020-2024, de fecha 10 de junio del 2022, en el cual se me solicita la emisión de criterio legal con respecto al caso que expone la máster Ana Mora Aguilar, directora de la Escuela Central de Tres Ríos, según oficio de RSSS06-STR-101-2022. Esta Comisión de Gobierno y Administración recomienda al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo remitir el criterio legal a LCMU 2122 del 13 de junio de 2022 a la máster Ana Mora Aguilar, directora de la Escuela Central de Tres Ríos, y a todos los miembros del Consejo Municipal a su conocimiento. En discusión por el fondo, los que estén de acuerdo, ok, los que estén de acuerdo con la
No sé si es por el fondo. Sí, es por el fondo, por favor. Okay. Ya casi votamos, don Leo, disculpe. Doña Mariel. Sí, disculpe, doña Carla. Es que creo importante que debemos convocar, la junta está convocada para juramentarse, entonces como hacerle un recordatorio, porque en realidad pues la junta ya está con acuerdo, ¿verdad? Y no se han juramentado. O sea, los notificaron, pero me imagino que la directora no los notificó a ellos, entonces es importante como hacer un recordatorio a la directora para que se juramente en la próxima semana, porque sí les urge, ¿verdad? Gracias. Doña Diana, señora presidenta de la comisión, al respecto. Gracias, señora presidenta. Bueno, el acuerdo ya está tomado, ¿verdad? Lo único que espero es que en realidad ellos faltaron a la juramentación. Entonces, esperamos que la señora directora, al recibir este oficio, pueda quedarle más claro un poco la consulta que ella hizo, o por lo menos el comentario, porque no fue ni un recurso ni nada, ¿verdad? Uh-huh. Un comentario y que pues ya el acuerdo que nosotros tomamos, que se puedan presentar para su debida juramentación. Ok. Entonces el acuerdo queda tal cual y procedemos a la votación. ¿Alguna otra duda, doña Mariel? Sí, es que deben de pasarle el link entonces, porque ya el link que le habían pasado no corresponde, ¿verdad?, a la sesión. Entonces eso sí debería quedar en el acuerdo, con todo respeto. Doña Vivi, una consultita. Este link ya se había enviado a la escuela como tal. No, señora, en este caso lo que se procede es, las personas de la escuela confirman asistencia y se les remite el link. En este caso me imagino que en el momento que reciban el criterio de la asesora legal y este acuerdo, ellos solicitarían el link para la próxima sesión, ¿verdad? Se estaría coordinando. Ok. Suficiente discutido, dijo mi compañero. Procedemos con la votación. Ahora sí, ahí aplica. Levanten la mano los compañeros que están de acuerdo. Aprobado por los 9 regidores para la firmeza. Aprobado por los 9 regidores. Se le apagó el micrófono. Señorita Vivian, gracias. Sí, señora. ¿Cuántos informes de comisión nos quedan? Permítame. 2. Ok. Entonces vamos a proceder con el receso, son las 8:25 y volvemos a las 8:35, compañeros. Se levanta la sesión momentáneamente por un receso de 10 minutos.
parque. Compañeros, ¿cómo vamos? ¿Estamos listos para? Ivy, si gusta, arrancamos con el siguiente dictamen, si me hace el favor. Con mucho gusto, dictamen de la Comisión Especial de Plan Regulador, realizada la reunión por medio de la plataforma Zoom a las 17 horas con 6 minutos del viernes 7 de junio del 2022. Con la asistencia del directorio de la comisión, José Otilio Núñez Mora, presidente, Mayuri Sánchez Duarte, secretaria. Integrantes de la comisión, Leonardo Jiménez Campos, Alfredo Quiroz Araya, Leda Hernández, Oscar Zanabria, Vinicio Rieta Cortés, Mario Mora Marín. Funcionaria municipal que elaboró dictamen, Ángela María Brenes Rojas, secretaria auxiliar. No hubo convocados ni invitados. Se detalla el orden del día. Punto número 1, reunión con representantes del Instituto Geográfico Nacional para tratar el tema de amojonamientos, en los cerros de la Carpintera. Se comisionan los señores regidores Leonardo Jiménez Campos y José Otilio Núñez Mora para que participen en esta reunión. Esta comisión de plan regulador recomienda por unanimidad al honorable consejo municipal adoptar el siguiente acuerdo: convocar de manera virtual a los representantes del Instituto Geográfico Nacional, a la señora Ligia Quiroz del SINA Cartago, al señor José Ricardo Lauren Aguilar, al señor Alejandro Ramírez Solís de la DICE, a la reunión de la Comisión de Plan Regulador del 24 de junio del 2022 a las 2:30 de la tarde. Remitir enlace. En discusión por el fondo del punto, procedemos a la votación. Los que estén de acuerdo, levanten su mano. Aprobado por los 9 regidores por la firmeza. Aprobado en firme por los 9 regidores. Continuemos. Punto número 2. Se recibe oficio FVR-GNUT-0122-2022 de la Unidad Técnica Fundación Costa Rica-Canadá, dirigido al señor Christian Richmond, Dirección de Recurso Hídrico, Municipalidad de la Unión, suscrito por el ingeniero David Aguilar Zúñiga, Fundación Costa Rica-Canadá, referente a los equipos de repuesto necesarios para avanzar con la recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR de Brisas 1 y Brisas 2. Informativo. Punto número 3. Se recibe de la Procuraduría General de la República el oficio PEPOFI 1121-2022 del 23 de mayo del 2022, dirigido al señor denunciante confidencial, suscrito por la máster Vera Solano Torres, procuradora de la Procuraduría de la Ética Pública, referente a gestión, número denuncia DEP 084-2022, presentada contra exregidores sin individualizar y exalcalde Luis Carlos Villalobos Monestel, todos del periodo 2016-2020 de la Municipalidad de la Unión de Cartago, por presuntas faltas a la ética pública. Esta comisión de plan regulador recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo a trasladar el oficio PEPOFI 1121-2022 del 23 de mayo del 2022 de la Procuraduría General de la República a la señora Evelyn Miranda Soto, asesora legal, para el análisis respectivo. En discusión por el fondo del tema, estimados compañeros, doña Marielos. Sí, señora presidenta, para que me le dé la votación a don Carlos Abarca, por favor. Con mucho gusto. No hay tiempos para la señora asesora, compañeros de la comisión. Podría ser, no sé, 10 días naturales, tal vez. Leo, tal vez me ayuda. Ahí está Leo. Sí, claro, sí, me parece 10 días naturales. Ajá, no sé qué les parece al resto. De acuerdo. De acuerdo, compañero.
Si gusta, por favor, señorita secretaria, nada más. Muchas gracias, suficientemente discutido. Procedemos a votar, don Carlos, y en vez del puesto de doña María Luz, ¿verdad? Levanten la mano los que están de acuerdo con el voto, don Carlos. Okay. De acuerdo. Gracias por la firmeza, don Carlos. De acuerdo. Gracias. Aprobado en firme por los 9 regidores. Punto número 4, se recibe de la plataforma de servicios de la Municipalidad de la Unión la boleta 8874652 del 18 de mayo del 2022, dirigida a los señores del Consejo Municipal, suscrita por Cafetalera André Estea, que contiene nota del 18 de mayo del 2022, dirigida a los señores del Consejo Municipal, suscrita por el señor Eric André Tinoco, representante legal Cafetalera Bellavista S.A., Cafetalera André S.A., Beneficio Bellavista S.A., referente a solicitud de audiencia con el fin de informar sobre la situación en la que se encuentra las propiedades de su representada con el proceso de elaboración y aprobación del plan regulador. Esta comisión de plan regulador recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo convocar de manera virtual al señor Eric André Tinoco, representante legal de Cafetalera Bellavista S.A., Cafetalera André S.A., Beneficio Bellavista S.A., a reunión de la Comisión de Plan Regulador el 24 de junio del 2022 a las 3:15, remitir enlace. En discusión por el fondo del punto, procedemos a la votación, los que están de acuerdo. Don Leo, aprobado por los 9 regidores por su firmeza. Aprobado en firme por los 9 regidores. Continuamos. Punto número 5, se recibe de la plataforma de servicios de la Municipalidad de la Unión, boleta 8868596 de fecha 16 de agosto del 2021, dirigida a los señores del Consejo Municipal, suscrita por el señor Elías Conejo Fonseca, que contiene nota dirigida a los señores del Consejo Municipal, Municipalidad de la Unión, suscrita por el señor Elías Conejo Fonseca, referente a revisión de uso de suelo para que se aplique una extensión de zona como se contempla en el artículo 2 del plan regulador. Esta comisión de plan regulador recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo solicitar criterio técnico a la Dirección de Desarrollo y Control Urbano, DIDECU, de la solicitud del señor Elías Conejo Fonseca. Además, convocar de manera virtual al señor Dani Ramírez Guillén, Desarrollo y Control Urbano, con el fin de que explique el criterio técnico solicitado a la DIDECU a la reunión de la Comisión de Plan Regulador del 24 de junio del 2022 a las 4 de la tarde. En discusión por el fondo del acuerdo, procedemos a votar. Los que están de acuerdo, levanten su mano. Aprobado por los 9 regidores por la firmeza. Aprobado en firme por los 9 regidores presentes. Punto número 6. Se recibe nota de fecha 5 de octubre del 2021 dirigida a los señores del Consejo Municipal, suscrita por el señor Leonardo Cantillo Mendoza en referencia al lote correspondiente al plano catastrado C-08-27-27-5-2002. Solicita extender la zona de protección forestal sobre la ecoturística para que la totalidad del lote quede dentro de la zona de protección forestal. Esta comisión de plan regulador recomienda por unanimidad al Honorable Consejo Municipal adoptar el siguiente acuerdo. Acuerdo solicitar a la administración criterio técnico sobre la solicitud del señor Leonardo Cantillo Mendoza en referencia al lote correspondiente al plano catastrado C-08-27-275-2002, donde solicita extender la zona de protección forestal sobre la ecoturística para que la totalidad del lote quede dentro de la protección forestal. En discusión por el fondo, don Otilio,
Sí, tal vez bueno, se solicita a la administración que la Dirección de Desarrollo Urbano nos brinde el criterio técnico, ¿verdad? Ok. No sé, para que quede como más. Pero así lo expresa el acuerdo, solicitar a la administración criterio técnico. Sí. Nada más lo que no dice es la DIDECO, no sé si es, si será necesario, pero si se queda por ¿cómo se llama? Por decisión de la alcaldía, dice usted. Sí, digamos, porque es la dirección es la DIDECO la que tiene que hacernos el dictamen, ¿verdad? Digo, perdón, el criterio técnico. Uh-huh. Si gusta, se puede, digo yo, para que ponerlo ahí, no sé, los compañeros, al departamento de IDECO, simplemente. Los que estén de acuerdo con el señor presidente, los compañeros de la comisión. De acuerdo. De acuerdo. Gracias, Vivi. Más clarito. Gracias, señora presidenta. Con gusto. No hay más solicitudes de la palabra, procedemos a votar el acuerdo con la modificación. Los que están de acuerdo con dicho acuerdo, valga la redundancia, levanten su mano. Aprobado por los 9 regidores, por la firmeza, don Alfredo. Aprobado en firme por los 9 regidores. Al no haber más intervenciones y sin más puntos que tratar, el señor José Otilio Núñez Mora, presidente de la Comisión de Plan Regulador, da por finalizada la reunión de esta comisión al ser las 18:12 del 10 de junio del 2022. Suscribe José Otilio Núñez Mora, presidente de la Comisión de Plan Regulador, y la señora Marjorie Sánchez Duarte, secretaria de la Comisión de Plan Regulador. Falta otro, Vivi. Sí, ¿verdad? Ahí está. Sí, señora, sería el último. Comisión Especial del Deporte, sesión número 3, segundo periodo, fecha 13 de junio del 2022, inicia a las 19:35. Presentes, Ginette Varela Villalta, presidenta, Edwin Zúñiga, secretario, Naín Abarca, Marisol Brenes, Miguel Salas, Carlos Abarca. Ausente con justificación, Karen Vega Soto. Invitado, señor Óscar Sanabria. Objetivo de esta sesión, recibir al señor Óscar Sanabria, presidente del Subcomité de Deportes de San Diego, revisión de la correspondencia. Resultando, punto número 1, se le da audiencia al señor Óscar Sanabria, presidente del Subcomité de Deportes San Diego, en la cual expone una serie de falencias y preocupaciones, entre ellas el descuido y la falta de interés por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión hacia ellos, en cuanto a una serie de solicitudes por necesidades en las instalaciones físicas y la falta de recursos económicos para hacerles frente. Nos indica que hasta unas láminas de zinc tuvieron que comparar con recursos personales para resolver momentáneamente un problema de filtración de agua. Llevan meses sin electricidad debido al pésimo trabajo que se hizo y que quedó inconcluso. No hay aún una respuesta clara por parte de la auditoría, mientras tanto necesitan que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación los atienda y se interese por la situación. Se le indica a don Óscar Sanabria que esta comisión no tiene injerencia directa sobre las decisiones o acciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión, pero se le indica exponer su malestar a este honorable consejo y al Comité Cantonal de Deportes por medio de un oficio. Vamos en internet o vamos con el punto 2, ya le doy la palabra, don Daniel, permítame. Ese era informativo como tal, ¿verdad, Vivi? Sí, señora, no aparece ningún acuerdo. Ok,
Don Vladimir, al respecto. Gracias, sí. Gracias, señora presidenta. No, solamente hoy venía la correspondencia, una advertencia de parte de la auditoría sobre este tema de la electricidad. Entonces, tal vez por parte de la comisión, si pudieran informarle al señor presidente del subcomité de San Diego, que ya esa advertencia pues está en proceso y que ya la auditoría ya se pronunció acerca del tema. Gracias. Señor regidor, don Oscar Sanabria, adelante. Sí, gracias, señora presidenta. Sí, viendo este caso, el problema de San Diego es que no les giran dinero. De los dineros que ellos, de alquileres de cancha y alquileres de grupos que llegan a alquilar ahí para dar escuelas de fútbol. Resulta que ellos pasan con una situación muy incómoda, porque al no darles ellos recaudan ahí, se lo mandan al comité y después cuesta que les den dinero para que ellos hagan los trabajos que tienen que realizar ahí. Y sí, es serio y es una realidad que ellos ponen de sus bolsas, de dinero de ellos para comprar cosas, para salir adelante en este proyecto. Son gente muy trabajadora, porque yo me doy cuenta, yo he colaborado con ellos ahí y trabajan bastante. Usted los ve los sábados, los ve los domingos, los ve todo el tiempo trabajando, pero el Comité de Deporte les ha fallado por ese lado. Muchas gracias. Gracias, señor regidor. Si gusta, continuamos con el punto número 2. Lo importante acá del comité, para hacer uso de mi palabra como regidora, es que ya vienen también una nueva, ¿verdad? Vamos a tener acción y sería importante reunirnos con ellos como brazo que es de este consejo y externarles las preocupaciones de los diferentes comités a nivel de los distritos. Sería bueno que hiciéramos una reunión presencial, ya sea en un gimnasio, y que todos puedan exponer también las falencias en cada una de ellas y que sean objetivos tal vez específicos para dicho comité que los puedan atacar en el transcurso de su gestión. Doña Ginette. Gracias, señora presidenta. Sí, casualmente eso nosotros lo estuvimos conversando con las personas que se nos han acercado para externarnos todas sus preocupaciones y sus molestias, que realmente a mí me impacta ver la cantidad de quejas. Es que no son 2, 4, ni 5, ni 6, es que son demasiadas, y realmente eso es algo demasiado necesario con este comité y también que ojalá no se repita cuando se renueve la junta directiva, porque esto ya hay que irlo terminando para que esta gente y que no se quiten esas ganas de ellos de trabajar, porque lo que decía don Oscar es cierto. O sea, son personas que trabajan realmente con mucha mística y con mucho esfuerzo, pero se les nota ya a ellos la decepción y la tristeza que tienen cuando hablan de sus problemas, de sus situaciones en los distritos. Gracias, señora presidenta. Con gusto, señora regidora. Continuamos con el punto número 2. Señora presidenta, tengo la mano levantada. Ah, disculpe, yo la bajé, pensé que era de la participación anterior. Adelante, don Vladimir, un minuto. Gracias, para no, no, sí, muy rápido. Solamente en honor a la verdad. Tengo entendido que cada subcomité de deportes los dineros que recoge por alquileres de canchas y demás entran a una cuenta que ellos mismos tienen, no llega al comité central. Ellos mismos se están financiando lo que hacen en las canchas con lo que recaudan. Entonces, para que quede claro ahí, que ellos tienen cuenta propia aparte de la cuenta central del Comité Cantonal de Deportes. Gracias. Don Alfredo. Disculpe, señora presidenta, no es así. Pero, no es así, okay. Aún más. Ya le doy la palabra, don Oscar. Sí, ya le doy la palabra y inmediatamente por la alusión al punto número 1 en el donde usted participó en dicha comisión, y para no alargarnos, ya que no podemos
de tomar decisiones porque la comisión como tal lo tomó como informativo, ¿verdad? Para continuar con la sesión. Ya don Vladimir le cedí la palabra en dos veces, no voy a proceder a darle la palabra nuevamente y continúa don Alfredo, después don Jean, luego don Oscar y por último don Naín y cerramos la discusión. Adelante don Alfredo, cuenta con un minuto para discutir el punto número uno y continuar con el dictamen. Gracias. Gracias, señora presidente, tendré el reloj en mano. Solamente es muy breve. Hace 2 años, definitivamente que se politizó mucho el nombramiento del Comité de Deportes. Yo quisiera, francamente, que esta vez, hasta donde sea posible, las banderas de los partidos políticos se bajen y solamente sea la bandera del cantón la que prevalezca. Gracias. Señor síndico. Sí, muy buenas noches. Hago eco de las palabras de don Alfredo. Ojalá que en esta ocasión no se politice, ¿verdad? Y que sea gente que realmente quiera venir a trabajar por el bienestar del deporte en general del cantón. Y con respecto pues, a lo que indicado don Vladimir, nos indica el señor don Oscar, el presidente del Comité de Deportes de San Diego, que don Jaime no se está dando así, los depósitos que hacen las escuelas de fútbol que hay ahí alquilando, están dando en las cuentas del Comité Central, sin embargo ellos no han podido obtener ningún ingreso de esos para ellos poder realizar algunos de los trabajos que realmente urgen, ¿verdad? Dentro de los camerinos y baños, pues al menos así nos los hizo saber don Oscar. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches. Con gusto. Sigue el señor don Oscar Sanabria y repito, cierro la participación de este punto 2 con el señor Naín, que fueron las manos que estaban en el momento levantadas con el respeto del resto de los compañeros. Don Oscar. Sí, gracias. Sí, bueno, como lo acaba de explicar el compañero Oscar también, el TOC. Es así, no es tan fácil como que ellos tienen una cuenta. La cuenta la tienen dentro del Comité de Deportes, pero ellos no pueden llegar al banco y retirar dinero directamente para las obras de la instalación. Eso es así como está trabajando el comité. Gracias. Muchas gracias, señor regidor. Continuamos con el punto número 2. Señora presidenta, por alusión y por el orden, porque le toca a Unaín. Ah, disculpe, don Naín, es cierto. Discúlpeme. Don Naín, un minuto para su participación. Sí. Señora presidenta, muchas gracias. Muy, muy agradecido que usted esté aquí al frente y llevando la batuta del lo que es la reunión. Yo quiero decirle a un Vladimir que uno no tiene que ser más papista que el Papa. O sea, es mi compañero y yo lo respeto y él lo sabe. Y todo el asunto, pero vea, no hay que defender lo indefendible, don Vladimir. Usted sabe que no es así. Y usted es el primer defensor del Comité de Deportes y por cierto, tiene mucha gente en contra de su decisión, porque usted sabe que usted lo defiende, pero debería asesorarse un poquito más de lo que va a decir a defender lo indefendible. Según el Comité de Deportes de dulce nombre, no es cierto lo que usted dice. Según el Comité de Deportes de San Diego, no es cierto lo que usted dice. Entonces, ¿a quién le creemos? O sea, veamos bien lo que está sucediendo y tengamos un criterio muy verídico de lo que vamos a hablar. Porque si uno dice una cosa y todos los demás grupos dicen que no es cierto, entonces hagan una reunión donde se tome un criterio todos juntos de lo que está pasando. Porque estamos ahí y unos dicen una cosa, otros otra. ¿Cuál es la verdad? O sea, consideramos que los comités de deporte no nos están mintiendo, a la Comisión Especial de Deportes no nos están mintiendo. O sea, ¿para qué van a llegar todos los comités a mentir? Serían todos los que están mintiendo. Entonces, que se den cuenta bien cómo están pasando las cosas para venir a hablarlas aquí. Gracias, don Naín. Se acabó el minuto de su participación en el punto. Señora presidenta, por alusión, permítame un momento, le voy a dar la palabra a doña Marielos.
un minuto de su participación, sí, para ser respetuosa con el problema que dice que tiene internet. Sí, por favor, gracias. Con mucho gusto. Sí, gracias. Sí, no, bueno, para mí no he recibido lo que dice don Alfredo y el compañero que se politizó, más bien al contrario, compañeros, si ustedes recuerdan, fueron personas que se eligieron que nunca habían estado en el Comité de Deportes y por eso mismo fue que se eligieron, ¿verdad? Entonces, que lo politizaron después de que entraron, eso sí, puede ser, pero que nosotros, o por lo menos la elección que hicimos, pensamos que era la más correcta y hasta doña Evelyn les dio una explicación de todo el proceso, se quiso hacerlo lo que de verdad se pensaba con el Comité de Deportes, ¿verdad? Que no lo hicieron fue otra cosa, pero no, en el caso por lo menos mío, no he recibido que nosotros lo politizáramos, no, jamás, porque nunca se eligieron personas de ningún partido, más bien. Gracias. Vamos a ver, para ordenarnos, don Vladimir. Por tercera vez le voy a dar la palabra porque hicieron una alusión a su persona. Le sugiero, por favor, no redundar en las palabras y ser directo con los compañeros. Les agradezco mucho. Sí, número uno, nada más, creo que no se politizó, como dice el compañero don Alfredo. Estoy de acuerdo con la compañera Brenda Oviedo, porque él mismo estuvo en la Comisión de Gobierno y Administración. Y ellos fueron los que propusieron a los dos miembros del Comité de Deportes por parte del Consejo. Entonces, si se politizó fue por parte de los que estaban en la Comisión de Gobierno. Número dos, yo no miento, don Nadín. Según la información que a mí me han dado desde la administración del Comité de Deportes, es así, cada una de los subcomités tienen su cuenta. Entonces, ya yo me voy a averiguar para día y noche y voy a traer un documento a la sesión para poder demostrarle a usted y a toda la ciudadanía, porque usted es la segunda vez que me acusa de mentiroso. La vez pasada que estuvimos en Dulce Nombre, en una reunión con la gente de Peraz, y que tomamos un acuerdo, usted dijo que no era así, y fue que usted lo cambió al final, según me informaron incluso personas que estuvieron ahí presentes. Entonces, no es que yo mienta, yo le voy a traer un documento, y si es así, voy a decir que fue el Comité Cantonal de Deportes y su administración las que me mintieron a mí. Yo solo doy la información que a mí me dan. Gracias. Don Alfredo. Y ahora sí, último participante en el tiempo, gracias, por favor. Gracias, señora presidente. Gracias. Nada más muy breve. Quiero recordar, sí, lo que pasó exactamente hace 2 años, en donde era público y notorio, como dice alguien por ahí, de que se hizo todo el esfuerzo por parte de la gente de Liberación Nacional de nombrar a don Joseph Ramírez. Entiendo, claro, que usted, don Vladimir, no es de Liberación Nacional, pero sí era el jefe de campaña en ese momento de don Joseph. Gracias, solamente. Continuamos con el punto número 2. Suficientemente discutido el punto 1 que nos trajo el comité, en la Comisión de Deportes. Y continuamos, Vivi. Mucho gusto. Punto número 2, 2.1, se recibe correo CCDRLUDA231-2022 refiriéndose a la dificultad que se les presentó con el link que se les envió para la sesión virtual de la Comisión Especial del Deporte. Se toma nota. 2.2, se recibe correo MLUAI281-2022 en atención al oficio MLUSM 413-22-2024. Este contiene la respuesta solicitada a la auditora municipal sobre las instalaciones deportivas Dulce Nombre, San Juan y San Diego. La misma indica que aún está en proceso de recopilación de pruebas y elaboración de los productos, las cuales han solicitado tanto el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión como a otros actores con el fin de abarcar otros aspectos, tal como se mencionó en el oficio MLUAI 56-2022. Este caso tiene atención prioritaria de nuestra parte, pero se debe observar los procedimientos que corresponde. Esperamos muy pronto le podamos informar los resultados. 1.4, se recibe carta del señor Pablo Vega Porras, entrenador deportivo.
Sí, señora. Sí, perdón. ¿Puedes sí, corregir señor. Ahí? Es 2.3, porfa. Ah, gracias. Mucho gusto. Gracias. Se recibe carta del señor Pablo Vega Porras, entrenador deportivo, disciplina de judo. Conocemos el documento y se toma nota. Por lo anterior, esta comisión recomienda al Honorable Consejo Municipal tomar los siguientes acuerdos. Acuerdo 1, recomendar a las asociaciones deportivas, Comité de la Persona Joven, Asociaciones de Desarrollo y Consejo Municipal, seleccionar a personas comprometidas de lleno con el deporte y la recreación del Cantón de la Unión, tomando en cuenta, además de su compromiso y capacidad, disponibilidad de tiempo para atender la demanda de necesidades y responsabilidades que conlleva estos nombramientos. Esto con motivo de la segunda renovación y juramentación de la nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión. Notificar o enviar acuerdo a las asociaciones. El acuerdo está muy claro, compañeros, ¿verdad? La recomendación de hacer la mejor selección posible. Los que estén de acuerdo con la votación, que levanten su mano, por favor. Por ahí me falta, no veo doña Marielos. Yo, de acuerdo. Por la firmeza, compañeros. Doña Marielos. De acuerdo. Continuamos, gracias. Acuerdo 2. Se le recomienda al Honorable Consejo Municipal solicitar a nuestra asesora legal Evelyn Miranda que de la manera más cordial, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, nos colabore con dos temas puntuales que le hemos trasladado. Uno de ellos desde la comisión anterior, que es la respuesta a la señora Sherlyn Reid Astúa sobre su solicitud. El segundo sobre la aclaración legal que solicita el Comité Cantonal de Deportes y Recreación referente a la administración de las instalaciones deportivas de San Rafael. Se remitió el oficio MLUDAM PROYRBI 038-2022. Sabemos la carga de trabajo que ella tiene, pero al igual que las demás comisiones, también en esta comisión hay temas de importancia para nuestra ciudadanía que requieren ser resueltos. En discusión por el fondo del acuerdo, procedemos a la votación. Los que estén de acuerdo, levanten su mano. Don Alfredo. Doña Marielos. De acuerdo. Por la firmeza. Doña Marielos. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno. Continuamos, dice. Acuerdo 3, informativo, con base en el artículo 49 del Código Municipal, el cual expresa en el párrafo número 5, refiriéndose a las sesiones de comisiones, lo siguiente: los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las sesiones con carácter de asesores. Esta comisión, acordó por unanimidad integrar al señor Álvaro González Chávez como asesor de esta comisión a partir de esa fecha. Acuerdo número 4, informativo. Se convoca sesión el lunes 20 de junio en forma virtual a las 19:30. Y dice, sin más asuntos que tratar, al ser las 20:45, la presidenta Ginette Varela Villalta da por concluida la sesión. Ginette Varela Villalta suscribe como presidente de la comisión y el señor Edwin. Excelente. Con este último informe cerramos el punto número 7 de la agenda del día de hoy. ¿Alguna duda al respecto, el señor regidor, don Alfredo? Sí, doña Carla, muchas gracias. Muy breve. Nada más que me parece que, aunque tiene mi estima personal, el señor don Álvaro González no ha tenido los mejores
comentarios respecto a este Consejo Municipal. Quiero nada más que queden actas. Gracias. Muchísimas gracias, señor regidor. Vamos a ver. Vamos a pasar seguidamente al último punto, que es la correspondencia recibida. Recibimos más de 10 hojas en la correspondencia, los que lo pudieron analizar. Si alguno tiene alguna necesidad de leer algún documento en específico o tiene algún comentario, proceder a solicitarlo en este momento. Don Ricardo Granados. Gracias, señorita presidenta. En el punto número 22 de la correspondencia, yo creo que se equivocaron al tomar nota o al mandarlo a otra comisión, porque el punto es para la comisión de seguimiento de acuerdos. Si nos podrían mandar. El punto número 2. 22. Ah, 22. Vamos a verlo inmediatamente. Permítame. Yo lo voy a analizar acá. Dice que el punto 22 se recibe oficio de fecha del 9 de junio de la auditoría seguimiento 53, suscrito por doña Anabel, auditora interna de la Comisión Especial de Seguimiento de Acuerdo, quien reitera las recomendaciones emitidas en los distintos informes que aún se encuentran pendientes en proceso. En efecto, se envió a la Comisión de Gobierno de Administración, entonces solicitarle a la señorita secretaria que lo remita más bien a la Comisión de Seguimiento de Acuerdos. ¿Es así, don? Sí, correcto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Vladimir. Gracias. Y sí, no solamente para ver si me pueden pasar el punto 17, que me lo pueden pasar al correo ese. Con gusto será enviado, gracias. Por favor, a la señorita secretaria, enviarle correo del señor regidor, el punto 17. Doña Marielos. El punto 19, señora presidenta, si me hace el favor. Es que quiero saber de lo que se trata. Voy a leer el encabezado y si no, que lo vaya abriendo la señorita secretaria. Dice que el 19 se recibe correo electrónico del 15 de junio, enviado por la señora Marianela Fallas, secretaria de la Dirección Ejecutiva de Consejos de Transporte Público al Consejo Municipal, informando que desde el pasado 9 de mayo dicho consejo se encuentra sin director ejecutivo, motivo por el cual hasta tanto se realice el nombramiento, se expondrá la solicitud de reunión al nuevo jerarca. Me imagino que alguna eso comisión... Fue lo que, sí, era lo que se refería doña Ana Bolaño. Sí, está okay. Claro, gracias. Con mucho gusto. Gracias. ¿Alguna otra solicitud de parte de los compañeros? Voy a bajar la manita de doña Marielos. Creo que no hay ninguna otra participación de mi parte, compañeros, de todo corazón a todos el apoyo, el profesionalismo y la continuidad que le dimos a la sesión. Pudimos terminar a las 9 pasaditas analizando todos los documentos y dándole la oportunidad a todos los compañeros de la participación en esta sesión, esperando estar con ustedes nuevamente, si ya bien lo tiene el señor presidente, cuando lo necesite, estoy para servirles a todos, que Dios los bendiga. Al ser las 21 horas con 14 minutos, se levanta la sesión ordinaria 169 del día de hoy. Muy buenas noches a todos y que descansen. Buenas noches. Felicidades, Carlita. Muy bien. Excelente. Gracias, Carlita. Con gusto, chiquitos. Buenas noches. Gracias, Carlita, por darme la palabra. Lo voy a arriar. Yo, Nain, le van a pegar, Nain. Dele. ¿Y por qué a mí? Si la estoy defendiendo.